Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero.
está la enfermedad que haya atormentado a nuestras vidas. Porque en este tercer Dios está dando a nuestras almas una total sanidad. No importa la enfermedad. Thank you.
De verdad.
conquistador, por el juego soy cadena multiplicador. Los 10 espías decían, hay gigantes en Canaán, pero ayer me repetía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él, Jehová Jiré es nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en los tiempos de Abraham. Tenemos como el mensajero de nuestra edad. Nos prometió a él ser para llevar una novia para Isaac. Un castigo nuevo Dios nos dio, para abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de Ruth con nuestro gran don. El hijo se llamó Belo, cual es adoración. El plan de redención, la unión de luz con nuestro gran Dios. El hijo se llama Ben, lo cual es adoración. Le cantamos a Dios que nos redimió de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Ay, que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado 7 truenos y están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro valiente reto, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Al comprar con punta su palabra comienza a desplegar. Luz está en el campo y no se cansa de explicar. Un cantito nuevo Dios nos dio, al abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de lo cual es adoración. Un cántico nuevo al abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro gran voz. El hijo se llama Ben, lo cual es adoración. El cantante al poderoso conquistador, por el fuego su escalera multiplicación. Con los 10 espías decían, hay gigantes en Canaán, pero Caleb le pedía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él, Jehová Jiré, nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Un hombre con 7 letras como el mensajero de nuestra edad. No proveyó a él de ser para llevar una novia para Isaac. Un cántico nuevo Dios nos dio, al abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro gran don. El hijo se llamó Ben, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio, al abrir los 7 sellos, el plan de redención, es adoración. ¡Aleluya!
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a ponernos como un soldado de la patria celestial firmes y vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, acudimos ante tu presencia. Esa es tu palabra, Señor, es tu Santo Espíritu que tú ibas a enviar en este último tiempo, Señor, con la unción del águila. Señor Dios Todopoderoso, conocedores de que en estos 2000 últimos años tú enviaste las unciones, Señor, cuatro unciones, ahí estaba el león, el buey, cara de hombre, y por último el águila, oh Padre amado. Entonces en este último tiempo, Señor Dios Todopoderoso, tú nos has enviado un alimento del día, un alimento fresco, Señor. Entonces, conocedores de tu palabra, estamos firmes todos los días, oh Padre. Bendice grandemente, Señor, a cada hermano, a cada hermana que también estará presente para este compañerismo. Esta es la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Señor. Mensaje que no es de cualquier libro, Señor, la lectura de cualquier intelectual, de algún doctor en divinidad o teólogo, no, Padre, es tu santa palabra de Dios que estaba guardado para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Ahí estaba Apocalipsis 17, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre. Razón que tú dijiste, oh Padre amado, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Oh Padre amado, una vez que este mensaje ha salido por todo el mundo, oh Padre, Señor Dios Todopoderoso, Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor. Bendice, Señor, cada alma, cada corazón, Señor, y que la lectura sea entendible, oh Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El conflicto entre Dios y Satanás. Servicio realizado en Charlottesville, Indiana, Estados Unidos, el día 31 de mayo del año 1962. Continuamos en los párrafos 21, pero vamos a formar el cuadro para comprender. El párrafo 20 dice: Tomemos el ejemplo de una guerra. Cuando un general sale para encontrarse con otro general en la batalla, y este general, si él es un real y verdadero ciudadano de la nación que representa, y él ciertamente lo tendría que ser para ser un general, y lo primero que él estudia son los ataques del enemigo. Él sabe qué es lo que va a hacer, cómo va a obrar, porque él prácticamente fue allá y los espió. Ustedes saben, nosotros tenemos espías en todo lugar. Hay espías americanos en Inglaterra, hay espías americanos en Francia y hay espías alemanes aquí. No importa qué tan amigables seamos, de todas maneras tenemos espías. Y estamos espiando alguna clase de armamento nuclear. Entonces lo descubrimos y lo llevamos consigo al país. Lo que significa esto es que ellos se preparan. Y cuando viene la guerra, ellos saben cómo atacar a su enemigo. Párrafo 21. Y si nosotros sabíamos, o sea, Dios sabía que venía esta gran guerra entre el bien y el mal. Y él sabía lo que el enemigo iba a hacer. Él supo exactamente cómo equipar a su pueblo. Así que si nos fijamos, lo primero con lo que Dios equipó a sus hijos fue siendo infinito. Él sabía lo que se necesitaría para vencer a Satanás en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en donde sea, en cualquier condición. Ahora, él no dijo, yo les voy a dar alguna cosa aquí y luego después de unos cuantos años posiblemente me ponga a estudiar alguna cosa mejor para darles a ellos. Y luego después de unos cuantos años es como nosotros en la fuerza militar. Primero fue el arco primitivo y las flechas.
el mar, una almádena, y luego lo que siguió fue, después del arco y flechas, vino el mosquete. Y después del mosquete vino el rifle, Schimmelpfennig. Y ahora tenemos armas atómicas y cosas. Ven, seguimos creciendo más. Empero Dios en el principio les dio a sus hijos el arma atómica, porque Él es Dios infinito. Párrafo 22. Ahora, viendo que iba a haber un conflicto y que iba a haber una batalla, Dios equipó a sus hijos con la cl mejor clase de munición, con el mejor ataque, con lo mejor de todo lo que ellos necesitarían, que abarcaría desde el Edén hasta el rapto. ¿Qué fue? La palabra. La palabra. Eso es lo que vence a Satanás. Es la palabra. Lo vencerá en donde sea, en cualquier lugar. Ahora, ¿por qué querríamos sustituirla por alguna otra cosa más cuando ya tenemos lo mejor que hay? La palabra. Entonces a Jesús en la tierra, solo para comprobarles que esto es el mejor equipo, cuando Satanás vino a combatir cuerpo a cuerpo con Jesús, él nunca usó de su poder para atar sus manos. Él únicamente tomó la misma arma que Dios había dado en el huerto del Edén, su palabra, y dijo, escrito está, escrito está. Y él lo sacó a golpes del ring con ella. Eso es correcto, porque es lo mejor de Dios. Amén. Párrafo 23, y miren de lo que se trata. No es solamente para uno o dos en una iglesia, es para todos nosotros. Todo creyente tiene el derecho de tomar esta palabra y pelear contra el enemigo en cualquier sitio de que uno no lo encuentre. Que uno lo encuentre. Esta palabra es lo que usted tiene que usar en cualquier sitio que usted se encuentre con el enemigo. Y Jesús lo comprobó cuando él vino. Por lo tanto, él equipó a sus hijos con la palabra para su protección contra el enemigo. Cuando la guerra dé comienzo y las batallas se pongan en orden, entonces hay solamente una cosa que el verdadero soldado puede usar, un verdadero soldado cristiano. Eso es, así ha dicho el Señor. Salga allá y hágale frente al enemigo con la seguridad que nada caerán a tu lado 1.000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Salmos 91:7. Solo recuerden que fue Dios el que hizo esta declaración y les dio esto a sus hijos, y es lo mejor que alguna vez ha habido hasta ahora. Párrafo 24. Satanás en el Edén, cuando él primero abordó estos ataques para atacar a una persona, sabiendo que los hijos de Dios estaban fortificados con esta palabra, Satanás atacó la palabra. Ven, él nunca atacó a la persona. Él atacó primeramente a la palabra. Miren cómo lo hace ese furtivo lagartijo hoy en día. En primer lugar, él no puede actuar tan descarado y decir, eso no es una buena persona, esa es una buena persona. Ven, pero la única cosa que él trata de hacer, no importa qué tan buena sea la persona, es hacerla que ella niegue esa palabra. Eso es todo lo que él quiere hacer, es lograr que uno niegue esa palabra. Así que Satanás trató de atacar la palabra en el huerto del Edén. Ahora, él tuvo que tener alguna cosa que pudiera usar contra los seres humanos, alguna que sea, algo que se mirara mejor que esa palabra. Ven, él tuvo que tener alguna cosa que se mirara mejor para el ser humano que la palabra. ¿Y saben ustedes lo que él usó? Razonamiento. Lo que diríamos nosotros, el sentido común. Ven. Así que eso es lo que él usó y tuvo éxito. Por tanto, eso es lo que él ha usado siempre. Párrafo 25. Pero Dios no puede dar ninguna otra cosa sino solo su palabra, pues eso es lo que él escogió primero. Y cuando Dios hace una decisión, él tiene que permanecer siempre de esa manera. Y Satanás tomó el razonamiento. Y tomó este razonamiento y atacó la palabra y sacó a Eva fuera del camino, sacudiéndola. Eso es correcto, por medio del razonamiento, el razonamiento humano. Ahora, la única manera que ella pudiera haber dudado la palabra de Dios era si fuese algo atractivo. Y Satanás sabe cómo hacer el razonamiento atractivo. Tiene que atraerle a uno. Y el pecado es muy atractivo. Y solo hay un pecado, y eso es incredulidad. Así que es verdaderamente atractivo. Satanás hace el pecado tan atractivo a uno.
Párrafo 26. Me voy a detener aquí por algunos minutos. De joven yo seguido he pensado y he leído sobre las diferentes naciones y sobre la moralidad de los países. Yo he oído a diferentes personas hablar acerca de, bueno, especialmente allá en Francia, en un lugar llamado Pigalle, y cómo la gente era tan inmoral. Bueno, yo pensé, si alguna vez voy allá, yo voy a ver a esa gente allí, mujeres saliendo, ustedes saben, réparadas, con rostros demacrados, usted sabe, y malas. Y la primera noche que fui para allá al Pigali, y yo y tres ministros más, y hermano, qué sorpresa nos llevamos. Ahora, Satanás es más inteligente que eso. Él no va a presentar algo como eso. Pero algunas de las muchachas más bellas que he visto en toda mi vida estaban allí, atrayentes. Seguro que sí. El pecado es atrayente y llamativo. Satanás no tiene pezuñas hendidas, ni una sola puntiaguda. Y así por el estilo. Él no es un viejo John Barleycorn, una persona ficticia, con apariencia andrajosa, representativo de licor de maíz, con su abrigo colgándole y sus orejas largas. Él es una persona astuta, atractiva. El pecado no es rudo como se piensa, es muy atrayente. Por lo tanto, tenemos que vigilarlo de cerca. Vamos a tocar ese punto un ratito. Yo pensé de algo más. Párrafo 27. Por tanto, Satanás lo hace aparecer tan real. Es atrayente para ellos, pero si ellos se hubieran mantenido fortificados con la palabra, permitiendo que la palabra fuera su fortaleza, entonces, ven, ellos habrían estado fortificados. Ellos hubieran estado detrás de la palabra y la palabra por delante de ellos siempre. Así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor, a diestra y a siniestra, así ha dicho el Señor. Como esos ángeles allá aquel día, cuando Isaías se encontró en el templo, él pensó que todo iba muy bien, era un buen predicador. El rey lo apreciaba mucho, pero un día el rey se le fue quitado. Y él se arrodilló en el altar y entró en una visión y vio ángeles con alas sobre sus rostros y sobre sus pies, volando con dos alas, cantando, Santo, 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 Jehová de los Dios Todopoderoso. Isaías 6. Ven, a donde quiera que ellos iban. Ezequiel vio el cuadro de la visión de esta manera. El Espíritu de Dios iba moviéndose. Tenía la cara de un buey, de esta manera. Tenía la cara de un león y para cualquier dirección que se movía, tenía una cara. A donde quiera que iba, estaba fortificado. La palabra de Dios no hay manera de penetrarla. Ella está completamente fortificada por todos lados. Con así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor. Párrafo 28. En todo tu caminar, tu hablar, tu negocio, tus asociaciones y todo, pon la palabra de Dios por delante. Usted dice, creo que voy a salir esta noche y no creo que este pequeño baile dañaría a alguno. ¿Podría usted llevar, así ha dicho el Señor con usted? Ven, ven, yo creo que si yo hago este pequeño trato, bueno, es un poquito dudoso, pero podría decir usted, así ha dicho el Señor con ello. Ven, siempre tómelo a él primero. Manténganse fortificado, pues él es nuestra fortaleza. Es extraño, pero ¿sabían ustedes que ustedes tienen que ignorar antes que, para poder creer la mentira del diablo, ustedes tienen que ignorar y negar la verdad de Dios primero, antes de que ustedes puedan creer la mentira del diablo? ¿Nunca han pensado sobre eso? Ustedes tienen que negar primero la verdad antes que crean la mentira. Correcto, ustedes tienen que negarla. Párrafo 29. Eva se salió detrás de ella y perdió la batalla. Tan pronto como Eva, Satanás estaba allí disparando hacia sus blancos. Ella dijo, pero el Señor dijo. Y entonces volvió a disparar. Ella dijo, pero el Señor dijo. Así que él entonces disparó nuevamente de otra manera. Pero el Señor dijo, pero Satanás se levantó de allá detrás y dijo, espera un momento. Si el Señor en verdad dijo eso, permíteme decirte algo. ¿Ves? Tú no eres sabia como Dios, tú no sabes la diferencia entre el bien y el mal. Pero sí, escucha, ¿no te gustaría saber ser sabia como Dios? Mire, Eva dijo, sí, yo creo que sí me gustaría. Tal vez fue algo así.
Yo creo que me gustaría conocer toda la sabiduría de Dios. Me gustaría saber qué es el bien y el mal. Yo no lo sé. Bueno, yo te diré. Ahora, ella dijo, pero el Señor dijo, bueno, pero seguramente tú sabes que Él es un Dios bueno. Él no va a hacer eso. Ven. Ella allí abrió el agujero completamente para que Él disparara. Allí mismo ella cometió el error de detenerse. Allí mismo se detuvo solo un momentito. Párrafo 30, por último. Ahora permítanme decirles algo a ustedes. Cristianos aquí, nunca vayan a detenerse a causa del diablo ni por un solo segundo. No vaya a detenerse para razonarlo. Cuando usted empieza a razonarlo, el diablo entra. Usted no puede razonar a Dios. Usted no puede entender a Dios. Usted simplemente tiene que creer a Dios. Ven, yo no puedo explicar a Dios. Nadie puede. Yo no puedo explicar muchas cosas. Pero la única cosa que hago es simplemente creerlo porque Él lo dijo. Ahora, no hay ninguno de nosotros que pueda explicarlo. No trate de explicarlo. No tenga nada que ver con estos incrédulos que dicen, bueno, mire ahora su pastor aquí, Junior, yo he oído que él ora por los enfermos. Ahora todos ustedes están locos allí. No hay tal cosa como sanidad divina. Diga, muy bien, no hay para usted, entonces usted es un crédulo. Y siga caminando. Ven, solo es para creyentes. Ven. Bueno, todos ustedes dicen que tienen el Espíritu Santo. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. Diga, no es para usted, entonces es para mí. Simplemente siga adelante. Ven, ven. No razone, no trate de razonarlo. No tiene que razonarse. Usted simplemente créalo. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Estamos lecturando este mensaje titulado El conflicto entre Dios y Satanás, predicado en Charlottesville, Indiana, Estados Unidos, el día 31 de mayo del año 1962. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el conflicto entre Dios y Satanás. Párrafo 31. Usted no razone nada, porque acuérdese que la única manera que usted puede aceptar a Dios es por fe, no por razonamientos, no por entendimiento o por medio de la explicación. Uno no explica nada, uno cree en algo, no lo que uno sintió. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? Eso es correcto. Uno simplemente cree lo que Dios dijo. Yo no le puedo explicar a usted cómo es que el más grande milagro del cual yo puedo pensar es un hombre quien, por ejemplo, tome a un puerco y dígale a ese puerco, mira, tú no eres más un puerco, eres un cordero. Y él llega a ser un cordero. ¿Ven? Eso sería difícil para creer. Bueno, es lo mismo cuando uno llega a convertirse de un pecador a un cristiano. ¿Ven? Le cambia sus propios puntos de vista, le cambia su voluntad propia, le cambia todo lo que está en uno y lo trae a uno a otra vida. Y le da otro espíritu que produce otro testimonio. ¿Ven? Entonces su vida vieja tiene que morir y la nueva tiene que nacer de nuevo. Y entonces, ¿ve? Usted ya no es más la criatura que era antes. Eso es cuando usted llega a estar detrás de la sangre, fortificado con la palabra. No trate de explicar nada. Simplemente créalo y siga adelante. Señor, yo creo. Salvador, levanta mi fe en ti, de modo que pueda remover un monte. ¿Ven? Señor, yo creo, pues todas mis dudas están sepultadas en la fuente. 32. ¿Qué si Abraham se le hubiera preguntado si los médicos hubieran venido y dicho, Abraham, tú tienes 100 años, tu esposa tiene 90. ¿Cómo vas a tener un bebé? Y Abraham hubiera dicho, bueno, yo les diré ahora, es así. ¿Ven ustedes?
va a haber un tiempo que vamos a tomar una cierta cosa y esto va a hacer esto y va a ocurrir este cierto cambio. Abraham no podía explicar eso. Abraham podría haber dicho algo así: yo no sé, no sé más de lo que ustedes saben. La única cosa sobre la cual estoy descansando es de que él dijo que lo tendríamos y yo lo estoy esperando. Él lo dijo, sí, señor. Ahora, eso es todo lo que se necesita. Simplemente tómelo, créanlo, Dios lo dijo y eso resuelve todo, porque Dios lo dijo. Amén. 33. Ahora, nos dimos cuenta que Eva estaba perdiendo la batalla. Ella se salió de detrás de la palabra y se puso encima de la trinchera y dijo: no me digas, ¿es cierto? Ella perdió ahí mismo. Bueno, tú sabes, nosotros no enseñamos eso allá en nuestra iglesia. Nosotros creemos en lo que él dijo aquí. Sí, pero escúchame, cariño, tú sabes mejor que eso. Tu propio sentido común te diría que eso no es correcto. Mira, yo he oído a esa gente solo llorar y llorar. ¿Para qué están llorando? ¿Ven? Ahora tu propio sentido común te mostraría que ellos solo están emocionados. Son emocionales. ¿Ves? Si ustedes se detienen para escuchar eso, han perdido la batalla. Si ellos dicen: oh, ahora espérate un momento, tu doctor dijo que tú tenías tuberculosis y está en un estado muy avanzado. No hay manera que tú alguna vez venzas esa tuberculosis. El doctor lo dijo. Ahora, ¿qué no dice eso el sentido común? Bueno, si vas a confiar en el razonamiento, más vale que te resignes a morir. Pero si vas a confiar en lo que el Señor dio, la promesa, y la puedes creer, eso cambia todo el programa. Amén. 34. Ahora, de la misma manera que eso lo cambia, es de la misma manera que lo cambió para mí allá. ¿Ven? Yo simplemente lo creí. No sé cómo lo hizo, pero apareció una nueva criatura. Yo solía huir de la iglesia. Un muchacho me dijo cuando yo solía boxear, yo estaba en mi 15ª pelea profesional aquí en Evansville, Indiana. Y muchos de ustedes aquí de New Albany conocieron a Howard McClay. Él y yo íbamos caminando por la calle y Howard era de peso welter y yo era peso gallo. Yo iba a pelearle a Billy Frings de Huntington, Virginia del Este. Él traía puesto un traje azul como este. En esos días yo tenía un poco de pelo y yo iba andando por la calle. Habíamos cenado como a las 3, preparándonos para la pelea esa noche. Íbamos a entrar a descansar y luego después nos iban a envolver las manos. Y Howard me dijo: ¿sabes qué, Billy? Yo dije: ¿qué? Dijo: tú pareces un predicador bautista. Ahora, él podía haberme llamado de cualquier cosa. Yo me di la media vuelta y le dije: un momentito, Howard. Howard, tú sonreíste cuando digas, tú sonríete cuando digas eso. El hermano Branham y toda la congregación se ríe. Yo, estando así de alto, pero estaba listo para darle una paliza. Yo no quería tener nada que ver con un predicador. Y ahora es el cumplido más grande que él me pudiese dar. Oh, cuando alguien me dice: hermano Branham, tú pareces un predicador, yo digo: gloria a Dios. ¿Ven? ¿Ven? 35. ¿Qué pasó? Yo morí. Y yo soy una nueva criatura. ¿Cómo lo logré? Yo tomé su palabra. Hermano Branham, ¿qué clase de medicina, qué fórmula tomó usted?
Yo no tomé ninguna. ¿Cómo lo logró él? No lo sé, pero de todos modos lo creí. Yo no tomé nada, yo simplemente lo creí. Y él me resucitó de lo que yo era, un pecador, a un cristiano. Él lo hizo porque yo tomé su palabra. Él hará lo mismo en la enfermedad. Él hará lo mismo en el bautismo del Espíritu Santo. Él hará lo mismo en cualquier promesa que Él dio. Amén. 36. Pero ven, ¿cuál es mi tema? El conflicto. El conflicto. Satanás trata de hacerlo a uno razonar sobre ello, pero no lo vaya a hacer usted. Pero después que usted llega a ser un cristiano, entonces usted está fortificado por la palabra y por cualquier promesa en la palabra. Uy, realmente no sabía qué iba a decir esto. ¿Ven? Uno está, cuando uno llega a ser un cristiano, uno es puesto detrás de la palabra de Dios. ¿Ven? Ahora, ahí está la fortaleza de uno, la seguridad. Oh, mi hermano, cada promesa allí es de uno. Lo único que uno tiene que hacer es alargar la mano y cogerla y avanzar con ella. ¿Cómo sabe usted que va a funcionar? Yo no sé cómo va a funcionar. Explíquemelo. Yo no sé cómo. Lo único que sé es que Dios le dio a sus hijos el mejor plan de ataque que ellos pudieran tener. Y lo mejor con qué atacar, porque Él conoce cómo el enemigo obra. Ahora, vamos a diagnosticar eso. Por ejemplo, tomen la química de la sangre, o la química del agua, o lo que fuera. ¿Ven? 37. Vamos a diagnosticarlo. ¿Por qué? ¿Por qué dio la palabra? ¿Por qué? ¿Están listos? La congregación dice amén. La palabra es eterna. Amén. ¿Ven? Y si Dios hizo una promesa que es eterna, entonces no hay nada en algún lugar que pueda pararla. Ellos no podrían. Podrían haberle dado vuelta a cada átomo y voltearlos al revés. Eso nunca hubiese podido penetrar la palabra de Dios ni una palabrita. ¿Ven? Porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Ven? Esa es la mejor arma que hay. Es la palabra del Dios eterno. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es Dios mismo. Así que Dios se dio a sí mismo al creyente. ¿Amén? Uy, es Dios mismo. Él se dio a sí mismo al creyente, por medio del cual atacar al enemigo. En otras palabras, Él es el Padre. Y si la palabra es Dios, entonces la palabra es nuestro Padre. Nosotros somos nacidos por la palabra y Él está parado en la vanguardia por sus hijos. Amén. Allí lo tienen. Él está parado allí por sus hijos. ¿De qué tenemos miedo? El rapto es seguro. La venida es segura. Cada bendición que ha sido prometida es nuestra. Todo nos pertenece a nosotros. Amén. 38. Ahora, si nosotros en parte aflojamos y decimos, Satanás dice, vengan acá a este lado, yo razonaré eso con ustedes. O, ustedes entonces se salieron de detrás del Padre, ¿ven? No hagan eso. Ustedes permanezcan en donde se pare el Padre, exactamente donde dice, así ha dicho el Padre, ¿ven? Así ha dicho mi Padre, así ha dicho mi Padre, lo va a vencer. Lo hará con toda seguridad, muy bien. Pero cuando uno se sale de detrás de eso, como lo hizo Eva, la batalla está perdida. Ahora, pobre Eva, ella escuchó,
Ella perdió su lugar. Muy bien. Y entonces Dios escogió a los varones para que sean los encargados de su suerte. Y Él lo ha hecho desde entonces. Allí es donde la gente muchas veces dice en estos últimos días, ¿por qué cree usted que la mujer no haría un mejor trabajo en el púlpito que el hombre? Yo no estoy disputando eso de ninguna manera. A veces muchas de ellas lo hacen mucho mejor que yo, pero ¿ven ustedes? Tenemos que tomar lo que Dios hizo, ¿ven? Allí mismo, Eva fue la que bajó la guardia. No fue Adán el que la bajó. No, señor. Pero por cuanto él amaba a su esposa, él se fue junto con ella. ¿Ven? Así que Dios escogió a hombres para que fueran los encargados. Amén. 39. Ahora, nos damos cuenta que lo siguiente, después de que la batalla fue perdida allí, en el tiempo que la destrucción vino sobre ellos, lo que siguió fue un cambio en las dispensaciones desde ese tiempo en adelante. Nosotros sabemos cómo resultó la batalla. Nosotros sabemos que Eva perdió la batalla por cuanto ella se confió de sus razonamientos en lugar de confiar en su fe en la palabra de Dios. Déjenme repetir eso. Ella se confió de sus propios razonamientos en lugar de tener fe en la palabra de Dios. Sonó razonable. Por lo tanto, ella rompió la primera línea y el enemigo se precipitó dentro. Y luego la muerte se introdujo al mundo. Ahora, es por eso que Dios nunca le confió más a la mujer para que mantuviera esa primera línea. Se la confió a los varones. Párrafo 40. Y ahora, en el siguiente cambio de dispensación, el conflicto dio principio. Yo estoy mirando una escritura aquí. Creo que voy a empezar a leerla. ¿Cuánto tiempo tenemos en verdad? ¿Tienen ustedes para la predicación? No se necesitará sino como 6 horas más. La congregación se ríe. No quise decir eso, hermanos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura. Continuamos. El conflicto entre Dios y Satanás, predicado este glorioso mensaje en Charlottesville, Indiana, Estados Unidos, el día 31 de mayo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga, párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje del conflicto entre Dios y Satanás, párrafo 41. Empecemos aquí, ustedes con sus Biblias. Leamos solamente unos cuantos minutos. Me encanta leerla a medida que seguimos. Y entonces es la palabra de Dios por toda la lectura. Empecemos en el cambio de las dispensaciones nuevamente. De Adán, la dispensación adámica, hasta la dispensación de Noé. Ahora, un poco antes que llegara ese tiempo, veamos lo que aconteció. Empecemos con el capítulo 6 de Génesis y leamos unos cuantos versículos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Ahora comparemos eso. Ahora recuerden, Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26. Ahora fíjense, leyendo esto detenidamente, así como una lección de escuela dominical, solamente un versículo o dos, y enseguida continuará con algunas escrituras más. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas a los hombres, ¿ven? Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ahora, ¿se fijaron en eso? Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. 42.
Ahora, la mayoría de los teólogos, yo no quiero ser diferente, no es mi intención serlo, pero muchos de ustedes saben que los teólogos creen que esos eran ángeles caídos, que habían caído por la mentira de Lucifer y habían tomado mujeres. Dicen que ellos eran ángeles caídos, hijos de Dios, en verdad, que cayeron de la gracia y fueron arrojados a la tierra y se encarnaron y tomaron mujeres. Yo realmente no creo que esto tiene sentido con las escrituras, porque en primer lugar, antes que un ángel caído pudiera hacerse a sí mismo un hombre, él tendría que ser primero un creador, y hay solo un creador y ese es Dios. Así que eso lo elimina. Otra cosa, los hijos de Dios tomaron las hijas de los hombres, y ¿sabían ustedes que la Biblia nunca denota el sexo entre los ángeles? ¿Ven? No se denota el sexo entre los ángeles. Y no hay ningún lugar en la Biblia en donde hay una mujer como ángel. Es debido a que una mujer es un subproducto del varón. Sería igual en cada aspecto, como en el caso de Adán, que fue ambos, Adán y Eva. Para empezar, ven, ella fue tomada de su costado, así que descalifica su argumento de que estos eran ángeles caídos. 43. Pero si me disculpan, sin tratar de pensar que yo me estoy haciendo un sabelotodo aquí, sino simplemente queriendo dar mi pensamiento al respecto. Yo creo que estos hijos de Dios eran los hijos de Seth, quienes vieron a las hijas de los cananitas. Cainitas. Los hijos de Caín, las cuales eran hermosas, porque los hijos de Seth vinieron, era el hijo de Adán, o sea, Seth, quien era el hijo de Dios. Sin embargo, el hijo, las hijas de Caín, que eran del hijo de Satanás. Ahora ustedes se fijaron, ellos notaron justo en el fin, antes de la destrucción antediluviana, que las hijas de las cainitas, de los cainitas, eran hermosas, bonitas y atractivas. ¿Lo captan? La congregación dice amén. Ahora, Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Mujeres atractivas. ¿Qué tipo de mujeres? Cainitas, ¿ven? Tomando a los hijos de Dios, ¿ven? Hijos de Dios tomando mujeres cainitas. 44. En los últimos 50 años, la belleza de la mujer ha aumentado en extremo. Para poder observar el cuadro de lo que se parecía a una mujer atractiva hace 50 años. Yo estaba mirando el otro día en la historia de las guerras a Pearl Wright, cuando fue apuñalada por su amante Scott Jackson hace 100 años, y la apariencia de la mujer, ahora también de Mary Bonneville y muchas de las supuestamente mujeres atractivas de hace 50 o a 100 años. Compárenlas con las mujeres de hoy. Ellas ni se pararían en sus sombras, ciertamente que no. Eran robustas, las mujeres han llegado a ser finas, más femeninas y demás, más atractivas. ¿Y qué es? Ellas se visten más atractivas. Solía ser que las mujeres usaban grandes vestidos con mangas y faldas largas y cubrían su cuerpo debido a que ellas no querían que los hombres las codiciaran. Ellas vivían para un hombre que las escogía para esposa. Hoy día las mujeres se vierten en esas ropitas y la inmoralidad se ha ido en aumento de manera desordenada, a tal grado que es aún más allá de lo que se puede imaginar. 45. Me impactó mucho cuando leí el otro día un reportaje en Chicago. Ahora que estuve allí, como en Nueva York, Los Ángeles, Birmingham, y otras ciudades importantes que son parte de este club de índole social. Se han conectado de tal forma que familia tras familia por todo el vecindario se han hecho socios de este club y ellos van a un cierto lugar de reunión, toman sus llaves y las echan en un sombrero. Las mujeres meten su mano y cogen una llave y el dueño llega a ser su esposo hasta la siguiente cita. Esas son nuestras mujeres americanas, ¿ven ustedes? Eso muestra nuevamente que así como empezó en el principio con mujeres por el sexo, así también termina de la misma manera ahora en el fin. Ahora, Dios no bendijo eso para una mujer honesta y buena. Lean allá en Isaías cuando él dijo de aquellos que escaparían en los últimos días
de las hijas de Sión que escaparían de todas estas cosas malditas que están sobre la tierra hoy. 46. Ahora, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora es una señal del tiempo del fin. Leamos otro versículo. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre. Inmediatamente después que esto pasó, este casamiento, Lucas nos dice de eso. Yo lo tengo escrito aquí. Yo creo que Lucas 7:27 dijo eso. Como, o mejor dicho, Lucas 17:27 dijo eso. ¿Cómo es que se casaron y se daban en casamiento en los días de Noé? ¿Ven cómo fue? La misma cosa. Los hombres se fueron por lo atractivo. Hijos de Dios que estaban supuestos a mantener el fuerte, vieron a las hijas de los hombres, hombres, las cuales llegaron a ser tan atractivas, hermosas, y tomaron para sí mujeres y se casaron y se dieron en casamiento, lo mismo que están haciendo hoy, ¿ven? Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. 47. Noten cómo estas mujeres cainitas, inteligentes y educadas, de la línea de Caín, se casaron con estos humildes campesinos de Sed, y de allí vinieron gigantes, y fueron varones de renombre. Nos damos cuenta que ellos llegaron a ser grandes científicos, grandes artífices en madera. Era gente grandemente educada e inteligente, que tenían una gran economía. Y ellos vivieron en tal edad científica que aún llegaron a construir las pirámides, las cuales nosotros no pudiéramos construir hoy en día. Ellos construyeron la Esfinge y muchas otras grandes obras que vemos en las piedras y en las arenas del tiempo, las cuales no pudiéramos reproducir hoy día. Es por causa de que aquella gente se apoyó en su conocimiento y llegaron a ser científicos, hombres inteligentes y varones de renombre. Sin embargo, los hijos de Dios, que se mantuvieron humildes, se apartaron de tales cosas, confiando solo en Dios, sabiendo que ellos iban a heredar todas las cosas al final. ¿Ven? La gente hoy día dice que son inteligentes. Ellos tienen todo esto. Nosotros hacemos todo esto, somos mucho más inteligentes de lo que éramos y estamos mucho más alejados de Dios de lo que estábamos. ¿Ven? Uno se aparta rápido. Muy bien. 48. No tomaré más tiempo para continuar leyéndola más abajo, pero en algún momento, cuando tengan una oportunidad, lean más abajo, o sea, el capítulo 6 de Génesis. Y vean cómo es que ocurrieron esas cosas. Tenía solo una pequeña anotación y pensé leerla. La tenía escrita aquí para leerla, solo un versículo o dos, para mostrarles a ustedes el paralelo del tiempo de Noé con este tiempo. Ahora vemos que la gente está casándose y dándose en casamiento. Vemos la belleza de las mujeres que se han quitado la ropa para llegar a ser atractivas a los hijos de Dios. Ahora, no estamos enfatizando esta parte del mensaje solo para las mujeres. Yo estoy agradecido por tener mujeres como las que tenemos aquí, que inclusive son damas, mujeres jóvenes, que aún son decentes y honorables. Ahora, la mujer corriente hoy en día ha regresado a las hojas de higuera, igual como Eva. Y la hoja de higuera es en realidad un sistema producido por el hombre. Pantaloncitos cortos, fumando cabello corto, atractivas. ¿Para qué lo hacen? Para agradar a sus esposos. ¿Para agradar a sus esposos? Si es así, entonces él no es un hijo de Dios, es un cainita. Y entonces, si él es un hijo de Dios, él te va a decir: lávate la cara y ponte ropa. ¿Ven? Correcto. Ahora, Dios en este tiempo eligió enviar su palabra nuevamente para sus hijos. Y él escogió un profeta, y la palabra del Señor viene a los profetas. Amén. Y Noé llenó, qué tipo tan hermoso, 50. Y alguno, muchas veces la gente me di cuenta que no me tocó contestar algunas de las preguntas. Ellos hicieron esa pregunta. Dijo uno: hermano Branham, yo estoy en desacuerdo con usted.
Es el precioso hermano que escribió unos buenos artículos a donde voy a ir ahora. El hermano, ¿cómo se llama esta persona a donde vamos a ir a predicar allá? En esta próxima reunión allá en Sopan o Sutterpins. Alguien dice Parker. Parker, Tomás Parker. Él dijo, hay una cosa en la cual tengo que estar en desacuerdo con el hermano Branham. Dijo, él cree que la iglesia no pasa por la tribulación. Dijo, yo creo que la iglesia pasa por la tribulación para purificación. ¿Qué le pasó a la sangre de Jesús entonces? No hay ningún lugar en alguna parábola o en alguna palabra en donde la iglesia pasa a través de la tribulación. Tiene que ponerlos hacia estos hombres que no están calvos. Repito esta parte. Alguien mueve un abanico. Tiene que ponerlos hacia estos hombres que no están calvos. Ellos no se ponen afónicos tan rápidamente. No hay ningún lugar en donde la iglesia alguna vez pasa a través del periodo de la tribulación. La sangre de Cristo y la aplicación total de la sangre de Jesucristo limpia todo pecado. ¿Y por qué tenemos que ser purificados? Nosotros somos purificados diariamente, amén. No hay tribulación. Escuchen lo que Cristo dijo en San Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación o juicio en inglés, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje, El conflicto entre Dios y Satanás. Servicio realizado en Charlottesville, Indiana, Estados Unidos, el día 31 de mayo del año 1962. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga, párrafo 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando la lectura del mensaje, El conflicto entre Dios y Satanás. Párrafo 51. Enoc, un profeta, no es un tipo de los judíos, el remanente, el siervo de Dios. Y Enoc, el gran profeta que profetizó de la venida del Señor, fue trasladado, raptado, antes del diluvio. Noé fue salvo a través del diluvio para preservar simiente en la tierra. Ahora Dios envió su palabra por medio de su profeta Noé. Y cuando Noé y Enoc empezaron a profetizar, y entonces un poco antes que el diluvio llegara, ¿qué sucedió? Enoc subió. Noé pasó a través de él. ¿Ven? Enoc fue trasladado. La señal para Noé era observar a Enoc. Cuando Enoc desapareció, entonces Noé supo que el diluvio estaba a la mano, debido a que él estaba vigilando a Enoc. 52. Ahora, Satanás, en este tiempo, estableció el mismo sistema que estableció en el huerto del Edén, razonando contra la palabra de estos profetas. La misma cosa. Ahora, Satanás estableció su sistema. Él tenía ahora más de dos o tres personas con quienes tratar. Él tenía ahora billones con quienes tratar. La edad antidiluviana tenía probablemente más gente de la que hay ahora. Ellos se multiplicaron por toda la faz de la tierra. Había muchísima gente en ese tiempo. Probablemente mucha más de la que hay ahora. Y ahora fíjese, Satanás, para poder, no el sistema con Eva, él estableció un sistema. ¿Para qué? Para combatir la palabra del Señor que vino a los profetas. ¿Lo captan? La congregación dice amén. Él usa esa misma táctica cada vez y Dios se mantiene con su misma táctica, la palabra. 53. Aquí vinieron Noé y Enoc, así ha dicho el Señor, construyendo un arca. Ahora fíjese, el sistema de Satanás se rió del sistema de Dios. Ahora compare eso con el día de hoy. Aleluyas. ¿Y cuánto más? ¿Ven? Mofadores. La Biblia dijo, ellos se rieron del sistema de Dios. El sistema de Satanás se rió del sistema de Dios. Ellos creían que no cuadraba con su propia ciencia y razonamiento. Ahora, ellos dijeron, miren ese viejo allá arriba en la colina, construyendo ese barco. Y él dice que va a caer agua de allá arriba. Ahora, nosotros tenemos los mejores científicos del mundo.
Ellos probablemente tienen un radar que puede llegar hasta la luna y cuanto más, y pueden comprobar que no hay agua allá. Ahora, ¿cómo es que va a caer? Mira, viejo, estás loco, pero yo tengo así, ha dicho el Señor. Y se puso a construir, se puso a la puerta del arca, predicando el Evangelio, construyendo y vigilando a Enoch. Y una tarde, cuando él entró, dijeron, ¿lo recibieron? No, se rieron de mí, me aventaron huevos podridos y todo lo demás. Hicieron lo mismo acá, pero sigamos martillando. ¿Ven? Oh, me llamaron un aleluya y todo lo demás. Pero está bien. Todos ellos se reunieron para un culto de oración y simplemente siguieron adelante. ¿Ven? Exactamente de la manera que está aconteciendo hoy, porque ellos sabían que estaban bien fortificados, por cuanto estaban parados detrás de así, ha dicho el Señor. Ahora el razonador común y corriente diría, oh, eso es tontería. 54. Una vez una mujer dijo, un día yo estaba, este muchacho enseñaba una clase de escuela dominical en la iglesia bautista. Yo estaba predicando allá una noche y yo me lo encontré en el centro, venía en mi bicicleta, mejor dicho. Yo me lo encontré en el centro y él venía en una bicicleta. Él se hizo a un lado y dijo, Billy, yo fui a escucharte la otra noche. Y dijo, yo me estaba gozando de lo que estabas diciendo hasta que una mujer se puso a llorar y a alborotarse y toda esa gente diciendo amén. Y dijo, no pude soportarlo, ¿ven? Dijo, me dio escalofrío al oír a aquella gente decir amén justo cuando estabas diciendo algo. Yo dije, hermano, a mí no me afectó así. Dije, te voy a decir algo. Le dije, no crees en decir amén. Y en esa pequeña gritería y cosas que ellos estaban haciendo, dijo, no, yo no creo eso. Le dije, si alguna vez llegaras al cielo, te congelarías. Dije, porque si eso te dio escalofríos, ¿qué será cuando los ángeles estén delante de Dios día y noche clamando, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Santo, Santo, Santo? Mira. Este mundo es el lugar más tranquilo en el que alguna vez vas a vivir. Eso es correcto. En el infierno va a haber llanto y lamento. En el cielo va a haber gritos y aclamaciones. Uno está ahora en el lugar más quieto que alguna vez estará. Así que más vale que se vayan acostumbrando, ya sea a un lugar o al otro. Yo preferiría hacer mi elección y apoyar la palabra de Dios. Amén. ¿Lo harían ustedes? La congregación dice amén. Y seguir avanzando con ella. Es así, ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor. Seguir avanzando con ella. Muy bien. 55. Si no cuadró con sus cálculos científicos, y hoy, cuando ven al Espíritu de Dios que puede discernir los pensamientos del corazón, como Dios dijo, decir y predecir, hablar en lenguas, interpretar y todos estos diferentes dones, dicen, eso es telepatía. ¿Ven? Ellos tratan de atribuirle eso. Ellos dicen, bueno, lo vemos en acción, pero ¿sabe lo que es? No es más que telepatía humana, pero es así, ha dicho el Señor. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Eso es todo lo que yo quiero. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo. No cuadra con su investigación científica, por lo tanto, se ríen de ello. Hicieron lo mismo en los días de Noé. Oh, sí, no cuadra con el razonamiento de ellos. Ustedes no pueden razonarlo, pero en todo caso, es la palabra de Dios. Muy bien. Así que Satanás empezó su ataque sobre el grupo de Noé, igual como lo hizo en el Edén, y cada uno tuvo que escoger. Por fe, gloria. No es algo que usted compró, pero es por fe. Y la única manera que usted puede, por fe, creer una mentira denominacional es primero rehusar la palabra de Dios. ¿Está usted pensando sobre la salvación? Esta es. Y la única manera que usted puede descreerla es poner su fe en una mentira falsa del diablo.
mediante el razonamiento, en lugar de creer la palabra de Dios, que dice que uno tiene que ser nacido de nuevo, y cuando usted lo sea, estas señales seguirán a los que creen. A mí me gusta eso. Eso me suena bien. ¿Ven? Crean su palabra. No importa lo que alguien más diga. Dios lo dijo. Dios lo dijo. Dicen, bueno, pero este es tal y tal. Pero Dios lo dijo. Bueno, nosotros somos presbiterianos. No me importa. Pero Dios lo dijo. Somos bautistas. No importa. Dios lo dijo. ¿Ven? Somos católicos. Dios lo dijo. ¿Ven? Manténgase así. Bueno, nuestro pastor tiene tantos grados, pero Dios lo dijo. Nuestros papas tienen esto. Nuestros obispos tienen esto, pero Dios lo dijo. 57. Manténganse allí. Es su fortificación. Usted está fortificado en la palabra de Dios. Está envuelto. Mire, usted está bautizado en la palabra. Eso es correcto. Por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Y ese cuerpo es Cristo. ¿Es eso correcto? La congregación dice amén. Sí, Señor. Por un solo espíritu somos todos bautizados en el cuerpo de Dios. Entonces usted está bautizado en Dios. Usted está fortificado con Dios. Su palabra es su castillo. Él es una torre fuerte. El nombre del Señor es una torre fuerte. A él correrá el justo y estará seguro. Proverbios 18:10. Él es mi castillo, mi adarga, mi escudo, mis zapatos, mi sombrero, mi abrigo, mi corazón, mi todo en todo. Dios, todo en todo. Dios, estoy envuelto en él, muerto al mundo. Resucité con él en la resurrección. Yo no vivo. Ya no vivo yo, más que Cristo, mas vive Cristo en nosotros. Esperamos la venida de ese feliz día milenario, cuando venga el bendito Señor a raptar a su novia, que lo esperan. El mundo está gimiendo, clamando por ese día de dulce liberación, cuando vuelva nuestro Salvador a la tierra otra vez. Entonces los mansos heredarán la tierra. Cada uno tuvo que escoger por fe. Usted tiene que hacerlo. Usted hoy tiene que creer la mentira del diablo o creer la palabra de Dios. Es una o la otra. 58. Ahora, cuenta. Consideremos a Noé solo por un momento, antes que salgamos de aquí. Me puedo imaginar que Noé tuvo que pasar por varias cosas. Me imagino que él salía a la calle diciendo, el juicio viene. Mire ellos. ¿Cómo sabe usted qué clase de juicio Dios está por sacudir esta nación pecaminosa? Los hijos de Dios se han casado con las hijas de Caín. Y allí están. Miren a lo que ustedes han llegado. Se han apartado de Dios. Ustedes tienen sus grandes sistemas religiosos. Tienen todas estas cosas. Pero con todo, Dios va a sacudir la tierra. Dijeron, pobre viejo, está un poco, déjenlo solo, ven. Pero él tenía, así ha dicho el Señor, él podía comprobar lo que estaba diciendo, mas ellos no creyeron eso, ¿ven? Él tenía la palabra del Señor, 59. Ahora, quizás ellos se rieron y se divirtieron día tras día. Posiblemente los muchachos se rieron de él, a carcajadas, pero Noé siguió adelante predicando, de todos modos. Y toda su familia y todos los convertidos continuaron creyendo, de todos modos. Todos los seguidores de Noé le creyeron a Noé. Eso es correcto. Ellos tuvieron que escoger entre creer lo que el mundo dijo o creer lo que este poderoso profeta ungido dijo. Así que él les dijo, ahora fíjese bien, iglesia, Enoc va a irse uno de estos días. Y cuando él lo haga, o sea, cuando Enoch se vaya, más vale que entremos. Enoch va a desaparecer, será arrebatado. Así que más vale que entremos. Así que ellos lo vigilaron muy de cerca a medida que los días transcurrían. Después de un tiempo, Dios dijo, basta con todas sus griterías, basta con todos sus insultos. Yo voy a traer la lluvia. Metan ahora a los animales, vayan allá y griten aleluya. Unas 5 veces, y las aves vendrán volando.
todos los leones, todos los demás, vendrán de dos en dos. Griten, gloria a Dios, cuando cuatro o cinco veces, y entonces empezaron a venir. ¿Ven? 60. Ahora Noé se preparó, y todos los animales entraron, y luego Noé mismo entró. Y luego que entró, me imagino que la última cosa que dijo, estando parado en la puerta, fue, es, así ha dicho el Señor. Es el último llamado. Allí es en donde estamos parados hoy, hermanos, en la puerta del arca. Cristo es esa puerta. Si quieren tomar eso literalmente y quieren estudiarlo un poquito más, tomen Apocalipsis entre la edad de Filadelfia y la Odisea. Pues él dijo, he puesto delante de vosotros una puerta abierta y ustedes la rechazaron. ¿Ven? Esa es la hora en la que estamos viviendo, poco antes de la destrucción. Una puerta abierta, mas ellos no hicieron caso. Ahora, ellos lo echaron para fuera. Ahora él se paró en la puerta y proclamó, la hora está a la mano en que la palabra de Dios que les he hablado vendrá a cumplimiento. Eso es correcto. Él entró dentro del arca. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, el conflicto entre Dios y Satanás. Predicado este mensaje en Charlottesville, Indiana, Estados Unidos, del día 31 de mayo del año 1962. Para continuar la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el conflicto entre Dios y Satanás, del año 620531, párrafo 61. Cuando entró a la arca, ¿saben qué? Dios cerró la puerta, oh hermano, nadie tuvo que cerrarla. Dios la cerró. Eso es todo. Se perdió la última oportunidad para salvarse. Yo me imagino que los muchachos la rodearon brazo a brazo. Era un arca como de 500 yardas, 457.2 metros. Y la gente anciana caminó alrededor y dijo, bueno, ese viejo va a asfixiarse allí adentro. ¿Ven? Así que continuaron burlándose de igual manera, mofándose de él y usted sabe. Cada persona, ahora escuchen, posiblemente esto les ayude. Escuche detenidamente. Cuando uno toma la palabra de Dios y sigue la palabra de Dios, hay muchas ocasiones que después que uno ha hecho todo lo que puede hacer, su fe es puesta a prueba. No hay nadie aquí más que los de casa. Yo mismo estoy parado ahora mismo en ese lugar precisamente. Eso es correcto. Yo no sé qué hacer. El avivamiento ha terminado, ¿ven? Yo no sé en dónde está el siguiente llamado. Yo solo estoy aquí mirando nerviosamente, preguntándome qué es lo que sigue. 62. No entró. Él siguió la voluntad de Dios. Dios cerró la puerta después de que él entró. Sin embargo, no llovió por 7 días más. Me pregunto qué fue lo que pasó. ¿Qué es lo que pensó Noé para todo el tiempo que estuvo allí adentro? Allí estaba Noé en el arca, con la puerta cerrada. Él pensó, en cualquier momento, hijos, van a escucharla. Vamos a cerrar la puerta. La tapa de allá arriba, ellos estaban en el piso de arriba. Ustedes saben, los animales estaban en la parte de abajo. Las aves en la parte que sigue y ellos estaban en la parte de arriba. Y ese sol en la mañana va a haber algo en aquella dirección, un oscurecimiento y la lluvia vendrá. Pero sin embargo, a la siguiente mañana salió el sol. Quizás algunos que le habían creído a medias a Noé, posiblemente fueron allí y rodearon el arca y dijeron, ¿saben qué? Puede ser que ese viejo tenía la razón, más vale que nos quedemos por aquí. Bueno, es cuando ellos supuestamente vieron el error. Los profetas de Dios no cometen errores. La palabra de Dios no puede fallar. Ustedes me oyeron predicar sobre Jonás yendo a Nínive. Dijeron que él había caído. Seguro que no. Él estaba perfectamente en la voluntad de Dios. Exactamente. Él tenía la palabra del Señor y caminó en ella. 63. Noé dijo, ahora, hijos míos, acérquense todos aquí. Y ustedes van a ver la primera vez... Primero, la primera nube que alguna vez salió en el cielo.
vendrá por la mañana. Bueno, el sol salió. Bueno, quizás para las 9. Miraremos a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6. Uf, y él cerró la puerta ayer. También algunos de ellos dijeron, bueno, ¿saben qué? Me voy a poner de acuerdo con la hermana Susy, allá en esa gran iglesia de ella. Ese viejo está loco, ¿ven? Él subió allá y cerró la puerta y dijo, la lluvia va a caer y allí está. Y además, no ha pasado nada, ¿ven? El sol volvió a salir perfectamente, girando de un lado a otro, igual como siempre. No hay tal cosa como una lluvia. Así que esos son los medios creyentes tibios de poco ánimo que no están dispuestos a tomar a Dios todo el camino hasta el final, vivan o mueran. ¿Ven de lo que se trata? La congregación dice amén. Parecen en su posición fortificada, ya sea que vivan o mueran, se hundan o floten, permanezcan allí igual. 64. Cuando Abraham, el padre de los fieles, sacó el cuchillo e hizo para atrás el pelo de la cabeza del muchacho para desgollarlo, dijo, estoy persuadido que Dios es poderoso para levantarlo de entre los muertos, en la figura de la cual siento que él está cumpliendo. Hebreo 11:19. Él estaba dispuesto a seguir la palabra de Dios hasta el final. ¿Lo captan? La congregación dice, amén. No importa lo que sea, manténganse allí. Si todo indica que no puede caminar una pulgada más, caminen esa pulgada. Y así, y si dan contra la pared, manténganse allí hasta que Dios abra camino. 65. Pasó el primer día, el segundo día pasó, el tercer día pasó, el cuarto, el quinto, el sexto. Usted sabe, Noé tenía mucho que hacer. Me imagino que algunos de su congregación dijeron, papá, ¿no crees que deberíamos salir por la ventana? ¿No crees que fue todo un error? Él dijo, no, no, no. ¿Quién fue el que se llevó a Enoch? ¿Quién fue el que cerró la puerta? ¿Quién fue el que hizo todas estas cosas delante de nosotros? Si él nos ha guiado hasta aquí y nos encerró, quedémonos con él. Eso es, iglesia. Si él nos sacó del mundo y nos guió hasta aquí y nos ha encerrado con él, rondeándonos con el Espíritu Santo, estando en nosotros y a través de nosotros, sigámoslo todo el camino. Eso es correcto. El momento vendrá. El momento vendrá. Dejen que los burladores digan lo que quieran. 66. Entonces, en la mañana del séptimo día, la gente estaba allí en la calle. Ellos nunca habían visto tal cosa. Las nubes aparecieron, grandes rugidos de truenos y rayos, destellando en los cielos de un lado a otro. Para las 7, por primera vez, grandes gotas de lluvia empezaron a caer sobre la tierra. Me imagino que los pájaros estaban graznando. La naturaleza estaba toda conmovida. Los hombres empezaron a preguntarse y decir, saquen sus instrumentos científicos, prueben su radar, explíquenos de qué se trata todo esto, pero eso ya no funcionaba. Nosotros nunca hemos visto algo semejante a esto en toda nuestra vida. Bueno, como al mediodía las corrientes empezaron a crecer, para la mañana siguiente los ríos, las fuentes del abismo fueron rotas. Como por las primeras o 3-4 días, el agua estaba por todas las calles, la inundación. La gente empezó a rodear el arca y golpearla a la puerta. ¡Ábranos! Noé venía surcando las olas. Creo que la Biblia dice que ellas subieron como a 20 y tantos pies, más de 6 metros. El arca se levantó de la tierra y empezó a mecerse mientras seguía su trayecto. Ellos subieron al pico más alto, agarrándose de las ramas más altas. Ellos gritaban y todo lo que no estaba en la arca, que tenía nariz para respirar, pereció. Todo lo que tenía aliento de vida, pereció. Ellos podían clamar por misericordia, podían llorar, pero ya habían despreciado muchas veces a Dios, de modo que no quedaba nada sino que traer su justicia. Y su justicia era juicio, al igual como cuando él le dijo a Eva, el día que de él comieres, ese día morirás. 67. Ahora, quiero que se fijen. Hemos visto
Hemos visto dos veces que la palabra tuvo un conflicto con el razonamiento y ahora ha venido nuevamente, o sea, el razonamiento en contra de la palabra. Ahora pueden escoger. Josué dijo lo mismo. Él dijo, ahora, si ustedes escogen servir a los dioses que vuestros padres sirvieron antes del diluvio, ¿ven? O prefieren servir a los dioses de los amorreos cuya tierra poseéis los padres antes del diluvio, los que creyeron la palabra de Dios pasaron a través del diluvio. Los amorreos le rechazaron. Dios les ha dado a ustedes la tierra de ellos. Ahora, si mal os parece servir a Dios, escoged hoy a quien serváis. Pero yo y mi casa nos vamos a quedar con el Señor. Amén. A mí me gusta eso, el conflicto. Fíjense, el día que el fuerte fue roto en Edén, el hombre salió. Amén. Ellos salieron y el día que guardaron el pacto de Dios en la destrucción antidiluviana, ellos entraron. Ellos salieron del Edén. Estos entraron al arca. Y en esta tercera vez, ellos suben, entrar y subir. Amén. Podemos ver lo que hicieron en dos ocasiones. Yo me voy a parar con el Señor. ¿No quieren pararse ustedes también? La congregación dice, amén. Yo quiero cumplir la palabra de Dios. 68. Jesús dijo, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El bien en contra del mal. La luz en contra de las tinieblas. Vida en contra de la muerte. La palabra en contra de la ciencia. Eso es correcto. La investigación científica desaprobará la palabra. Bueno, hasta donde ellos creen se puede. Pero eso no desaprueba la palabra. Satanás tiene su sistema en operación de nuevo para hacer que la gente dude la palabra de Dios. Es la manera incorrecta de Satanás para adorar. Así como en caso del Caín y Balán. Ellos eran muy religiosos. Caín era religioso. Él trajo un altar, o sea, hizo un altar. Y francamente Caín era más religioso que Abel. Seguro que lo era. Él hizo más para el Señor de lo que hizo Abel. Pero, sin embargo, Abel vino por la manera de la palabra. Eso es todo. Él hizo más. Él estableció una gran denominación. Él estableció una gran cosa, un gran patrimonio cristiano. Pero, ¿ven? Él vino de la manera incorrecta y no fue recibido. Ahora, él vino incorrectamente, pues era contrario a la palabra. Balaam era igual de religioso que Moisés. Él vino con el mismo sacrificio, los mismos corderos, los mismos animales limpios y todo. Y le oró al mismo Dios y ofreció sacrificio al mismo Dios al que Moisés ofreció, aunque vino de la manera incorrecta. ¿Ven? Era contrario a la palabra, como lo fue en el Edén. 69. La palabra no se mezcla con la teoría moderna. ¿Ven? No se puede tener teoría moderna. Ahora escuchen atentamente. Al concluir, la palabra no se mezcla con la teoría moderna. No se puede tener una teoría y tener la palabra. Uno tiene que tener la palabra o la teoría. Ahora, ¿a cuál van a creer ustedes? Si la Biblia enseña que el bautismo es en el nombre de Jesucristo y la iglesia dice que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces, ¿a quién van a creerle ustedes? Si Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo, y la iglesia dice, vengan y únanse. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a creer? Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y la iglesia dice, usted es un buen miembro. ¿A quién le van a creer? Si Jesús dijo, las obras que yo hago a vosotros, también haréis. Repito, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y la iglesia dice, los días de los milagros han pasado. ¿A quién le van a creer? ¿Ven lo que quiero decir? Yo me pudiera parar aquí por una hora y pasar todo esto presentando los diferentes puntos, mostrando cómo es que la teoría ha establecido un sistema para contrarrestar la palabra de Dios. Ahora,
Cristianos, manténganse detrás de la palabra, sí, Señor. Es una manera de vida errónea tratar de mezclar la cosa. Hoy en día ellos aceptan a estas mujeres sin importarles cómo estén vestidas. Aceptan a estos hombres, sean que fumen o tomen o lo que sea, y los hacen diáconos y demás en las iglesias. Y aún pastores meten a estas mujeres que se visten como ellas quieren vestirse y las hacen hermanas en la iglesia. Usted nunca trate de llegar al cielo así de esa manera. Simplemente eso no se mezcla con la teoría moderna. 70. Así que tenemos hoy en día dos categorías profesantes. Ahora escuchen atentamente. Al concluir, tenemos dos categorías que están profesando ser la novia de Cristo. Eso es correcto. Y la Biblia habla que habrá dos categorías. Eso es correcto. La virgen prudente y la fatua. ¿Es correcto? La congregación dice amén. Hay dos categorías. La iglesia dice, nosotros somos la iglesia. Ellos salen y tienen esas grandes campañas evangelísticas y meten gente a la iglesia. Las mujeres siguen con su manera de hacer las cosas, los hombres siguen con su manera de hacer las cosas. Ellos nunca cambian su doctrina. Ellos la tienen bien anotada, documentada y establecida. Es aquel credo de apóstoles con ciertos rezos y todos estos catecismos. Y todo lo demás que recitan los metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos y demás. Y ellos aceptan ese catecismo por cuanto un gran hombre del pasado dijo que era correcto. Puede que él fue un gran hombre, pero puede que él tenía la razón, pero no tenía la autoridad para decir eso. La razón es porque la Biblia es la autoridad de Dios, es la palabra escrita de Dios. Y si alguno le añadiere alguna cosa a ella o le quitara alguna cosa de ella, su parte será quitada del libro de la vida. Ahora, eso no se puede hacer. 71. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje. El conflicto entre Dios y Satanás, servicio realizado en Charlottesville, Indiana, Estados Unidos, del día 31 de mayo del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 71, dice, pero tenemos dos que profesan. Uno dice, bueno, nosotros somos la iglesia. La otra dice, nosotros somos la iglesia. Muy bien. Ambas, las prudentes y las fatuas, fueron invitadas. Pero, ¿se fijaron que ambas tenían vasijas? Eso es correcto. Ambas eran vírgenes, creyentes, ambas tenían vasijas, pero Satanás puede más que nosotros. Nosotros sabemos eso. Nosotros sabemos que Satanás puede mucho más que cualquier ser humano. Nunca trate usted con su propia sabiduría ser más listo que él. Usted simplemente no puede hacerlo. Jesús sabía esto, por lo tanto, Él le envió a la iglesia un lugar de fortificación para que Satanás no fuera más listo que ellos. Él les envió el Espíritu Santo. Y la iglesia no reclama ser inteligente. Ellos solo reclaman creer. Sus ministros no pueden salir y mostrar sus doctorados y todos estos grados. Ellos no tienen grandes tiempos de investiduras. Cuando son ordenados a una asociación ministerial. Saben ustedes, yo solía cantar un cántico. Pueda que esta gente no sea capaz de aprender o jactarse de fama mundanal. Estos todos han recibido su Pentecostés y bautizados en el nombre de Jesús. Y ellos van por todo el mundo hablando que su poder sigue siendo el mismo. Es mi gozo en decir que soy uno de ellos. Párrafo 72. Sí, señor. Sí, ellos no tienen estas cosas grandes. Ellos no reclaman saber alguna cosa. Ellos simplemente reclaman creer algo. Jesús envió el Espíritu Santo, el cual es el mismo. Él dijo, un poquito y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque estaré en vosotros. Estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora fíjense, Jesús lo sabía. Así que, Él envió al Espíritu Santo para fortificar la palabra. Lo captaron. La congregación dice amén. Ven, para confirmar a aquellos quienes se han refugiado detrás de la palabra, que Él está en la palabra. Ven, déjenlos allá afuera. Ellos se reirán del sistema. Ellos dicen, están locos. Pero Jesús envió al Espíritu Santo, el cual es el mismo.
para meterse en aquellos que están detrás de la palabra, como en el caso del grupo de Abraham, para confirmar la palabra ante ellos y mostrarles que Él sigue siendo la palabra. Asegúrese que han tomado el lugar correcto. Bien. 73. El fuego es la confirmación de la luz que proviene de la palabra. El fuego es la confirmación de la luz que proviene de la palabra. La Virgen inteligente, o sea, la Virgen prudente, tenía aceite en su lámpara y ella arregló su lámpara y la encendió. Ahora, ¿qué significa? Ahora, Dios es la palabra. El aceite es el Espíritu y el fuego es la luz del Evangelio en ese aceite. Dios lo dijo. Ven, esa es la vasija. Bien, el aceite está en la vasija y el fuego que lo está quemando muestra que está reflejando la luz de lo que la palabra dijo. Bien, ese es el reflejo. Ahora, esa Virgen prudente pudo hacer eso, pero esa otra, la Virgen Fatua, que se quedó afuera, no tenía aceite. Y ellas no podían reflejar otra cosa más que su iglesia y su denominación. Bien, ahora, usted dice, la palabra, ¿usted dijo que la palabra era espíritu? Sí, señor, dijo Dios. Mi palabra es espíritu. Correcto, la verdadera novia debe de estar unificada por medio de la palabra. Ahora, acuérdense de, si ella es parte de Cristo, ella tiene que ser la palabra de Cristo. Para ser la palabra de Cristo, usted tiene que estar bautizado dentro de Cristo. Y cuando usted está en Cristo, usted cree a Cristo y Cristo es la palabra. ¡Amén! 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 ¿Lo creen? El hermano Abraham y la congregación canta. La respuesta. Amén. ¿Le aman? Amén. ¿Le servirán? Amén. 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 Esa es la luz del mundo. Correcto. Amén. Él es el gozo de nuestro corazón. Amén. Él es el poder de nuestra vida. Amén. 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 Párrafo 74. La novia debe de estar fortificada, unificada por medio de la palabra. Mis ovejas oyen mi voz, y esta es su voz en la palabra impresa. Bien, estando unificada por medio de la palabra, ella se prepara, no con el credo regular. Es igual que Esther. Cuando Esther fue escogida para aparecer delante del rey, ella no se atavió a sí misma con todas las cosas, sino que ella se atavió con un espíritu dulce y afable. Con eso es con lo que la novia se está ataviando a sí misma, con todos los frutos del Espíritu acompañándola. ¿Qué es lo que ella tiene? Congregándose juntos en el compañerismo de la palabra. ¡Amén! Compañerismo de la palabra. Correcto, teniendo compañerismo, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, en esta noche, unánimes, un lugar, un espíritu, una mente, una esperanza, un Dios, un propósito. ¡Amén! Ven, ahí lo tienen. Cada vez que la Biblia dice alguna cosa, nosotros decimos ¡Amén! Asentando cada palabra con un ¡Amén! Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Amén! Arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo. ¡Amén! Ven, todo es solo un amén, amén, amén. Así sucesivamente. Ven, en compañerismo. Párrafo 75. Frutos del Espíritu. ¿Qué es lo que ella tiene? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Gozo, gozo de su corazón, sabiendo que Él viene pronto. Amén y amén, amén. Sí, tranquilidad de espíritu. ¿Por qué razón? Tranquilidad de espíritu. Tranquilidad de espíritu. ¿Saben qué? No importa que venga o que vaya y se mece al barco, si vienen las tormentas, si destellan los rayos, si rugen los truenos o lo que se pase, ni siquiera importa. Las bombas atómicas pueden caer. Ustedes pueden edificar resguardos de piedra, refugios antiatómicos, o lo que ustedes deseen, pero ella sigue diciendo ¡Amén! 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 Porque ella está fortificada. ¿Qué? ¿Fortificada en qué? En la palabra. ¿La palabra qué? Hecha carne, morando entre nosotros, viéndolo a Él moverse entre nosotros en nuestra asamblea. ¡Ven! Ahí está Él. Así que, ¿qué importa? ¡Amén! ¿Qué significa el conflicto?
mi alma ancle en un puerto de descanso para ya no navegar más en los mares tempestuosos. Pueda que la tempestad barra sobre la faz tormentosa del abismo, pero en Jesús seguro estoy por siempre. 76. Dice usted que está en Jesús y luego niega su palabra. Algo está mal. Él siempre le dice amén a su propia palabra. Usted sabe eso. Es verdad. Muy bien. Congregándonos para compañerismo. Gozo es uno de los frutos del espíritu. Tranquilidad de espíritu y fe en la palabra. Paz, gozo, fe, longanimidad, paciencia, benignidad, fe. ¿Qué clase de fe? ¿De qué forma están ustedes utilizando su fe para combatir el conflicto? ¿Van a usar su fe basándose en alguna teoría o algún razonamiento o algo? ¿Que no es razonable que la mayoría de la iglesia asista a esta iglesia? ¿No es esta la iglesia grande? No, señor, no lo es. Si esa iglesia no predica cada palabra de esa Biblia y le dice amén a cada palabra de ella y cree cada señal, cada prodigio, y los ve obrando en medio de ellos, yo me apartaría de ella, no importa lo grande ni lo pequeño. Ven, fe, amor, gozo, paz y fe en la palabra. Que Satanás prepare sus fusiles. Estamos anclados, amén. Nosotros no reclamamos ser grandes personas. No somos grandes personas delante del mundo. Somos personas humildes, campesinos. No nos importan las riquezas del mundo. 77. Mi amigo, en esta noche yo empecé a predicar el evangelio. Ya es tarde, así que voy a parar. Miren, por esta noche empecemos a predicar hace como 30 años, algo así, a 31 años, como en 1930, 31 más o menos por ahí. Yo empecé a predicar el evangelio. Prediqué este mismo mensaje y nunca he variado de él por cuanto es la verdad. Simplemente me he mantenido con él. Ahora, en esta noche, yo ya soy un hombre de edad mediana, tengo 53 años, soy un abuelo. Lo amo más de lo que lo amé allá en el pasado por cuanto lo he visto a él en más pruebas y peleas. Y yo he visto cuando he llegado al punto en que la prueba ha sido tan difícil, al grado que he llegado a expresar algo como Noé en el arca. ¿Será ahora? Fíjense, ¡oh, por piedad! ¿Dios qué? ¿Será? Se mantiene por allí. ¿Será? El sol sigue su curso. ¿Será? ¿Cómo lo sabe, hermano Branham? Dios lo dijo. ¿Será? Tiene que ser. Dios lo dijo. Por lo tanto, he anclado mi alma en el puerto de descanso. En Jesús estoy seguro por siempre. No importa lo que venga o lo que vaya. Tomémoslo de esa manera. 78. Ahora inclinemos nuestros rostros para darle gracias a Él. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que no le conoce y no está anclado de esa manera? Usted que nunca se ha parado firmemente con la palabra y diría, hermano Branham, yo voy a levantar mi mano y decir, recuérdeme en oración. Yo nunca me he parado de esa manera, confiando en Dios, no importando lo que pase. Yo voy a tomar su palabra, sin importar lo que alguien más diga o haga. Yo todavía sigo creyendo su palabra. Quiero que ore por mí, hermano Branham. Yo creo que el conflicto está hoy aquí y he tomado mi posición. Yo he tomado mi posición todavía. Yo quiero tomarla al lado de Dios y con la palabra. ¿Cuántos pues ya han tomado su posición parándose detrás de la palabra del Señor? Levanten sus manos y digan, estoy tan agradecido que lo hice. Dios les bendiga. Es el 100%. Alabado sea Dios. Aún los niños pequeños levantaron sus manos. ¡Qué cosa! ¡Oh, sí! ¡Esto no es algo real! Párrafo 79. Lugares celestiales en Cristo Jesús, fortificados por medio de la palabra, fortificados por medio de la palabra con la presencia del Espíritu aquí, vindicando y probándonos como lo hicieron en los días primitivos. El mismo Evangelio, las mismas señales, los mismos prodigios, el mismo Dios, la misma palabra, trayendo a cumplimiento las mismas cosas. La gente de pie, el Espíritu cayendo sobre las personas con el don de profecía, profetizando. Uno se pone de pie, el Espíritu cae sobre ellos para hablar en lenguas. Ellos hablan en lenguas, se callan, y otro los interpreta.
Y se cumplirá, oh hermano, viendo los grandes poderes del Espíritu Santo cambiando nuestras vidas de una vida de pecado, sacándonos de eso y haciéndonos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cómo agradecemos al Señor? Para 80 por último, Padre Celestial, es maravilloso estar congregados con este grupo de tus hijos en esta noche, estos que están peregrinando aquí por Clarisville. Estoy tan contento de ver a la iglesia avanzando, de ver al pastor y a ningún crédulo en medio del pueblo. Todos están en el refugio. ¡Oh, cómo te agradecemos a ti por ello, Padre! Estoy pensando de un pequeño antílope. En una ocasión, él se había salido del refugio y los perros venían persiguiéndolo. Y él venía escapando por su vida. Y cuando llegó a la cerca donde estaba el refugio, él la brincó y estaba tan feliz. Él resopló y se dio la media vuelta y miró hacia esos perros por cuanto estaba seguro. Ellos no podían brincar la cerca, no estaban hechos para eso. Si ellos hubieran tocado la cerca, la descarga eléctrica los hubiera echado para atrás. Así es como estamos, Señor. Cuando nos ponemos detrás de la cerca de la palabra de Dios, el poder eléctrico del Espíritu Santo mantiene a distancia a nuestro enemigo. Él no puede precipitarse por encima de la cerca. Él no está hecho para eso. Padre, te agradecemos que tú nos has hecho para poder dar un salto para seguridad, Señor, hacia Cristo Jesús. Estamos tan contentos, Señor, seguros eternamente. Te pedimos que bendigas esta iglesita, su pastor y sus amados. Bendice a todos los que han estado aquí en esta noche. Bendice a cada ministro. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la oración del profeta de este mensaje, El conflicto entre Dios y Satanás, servicio realizado en Charlottesville, Indiana, Estados Unidos, el día 31 de mayo del año 1962. Concluyendo este mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 81 al 87. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mensaje, el conflicto entre Dios y Satanás. Párrafo 81. Oramos por nuestro precioso y muy noble hermano Neville. Siendo que ayer Satanás trató de sacarlo de la escena al hacerlo que chocara violentamente contra ese coche. Y luego trató de armar un lío, pero tú estabas allí en la escena. Dios, él trató de matarme el otro día en aquel campo de tiro, pero tú estabas allí en la escena. Trató de matar al hermano Willard Grace cuando se estrelló contra el poste violentamente, pero tú estabas allí en la escena. Oh, es maravilloso conocerte. Como dijo el poeta en una ocasión, es tan dulce confiar en Jesús, solo tomarlo en su palabra. Solo descansar en la promesa, solo conocer el así ha dicho el Señor. ¿Cómo te agradecemos por esto? Bendice nuestras almas, perdona nuestros pecados, sana la enfermedad que está entre nosotros, Señor. Nosotros sabemos que estos viejos cuerpos mortales son débiles y están siendo sacudidos bajo el impacto de la enfermedad, y te rogamos que nos mantengas sanos para así poder predicar el Evangelio. Permítenos vivir muchos años felices si Jesús se tarda, y que podamos todos estar preparados para el rapto, todos en el arca de seguridad en Cristo Jesús, por un espíritu, bautizados dentro, en el piso de arriba, donde podamos ver la luz del Evangelio brillando y acentuando cada palabra con un amén. Concédelo, Señor. Bendícelos y guárdalos. Los reclamo como joyas para tu corona, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 82. Ahora, como sabemos, la palabra a veces es cortante, pero aún así la amamos. La palabra de Dios nos dijo en Hebreos 4, es más cortante que toda espada de dos filos,
corta todo. Son dos filos, de ida y de venida, y es también viva y eficaz, y penetra hasta partir los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. ¿Qué es? La palabra. La palabra. ¿Ven? Y ahora, después que hemos tenido un mensaje bien duro y cortante, ¿lo disfrutaron? La congregación dice amén. Sí, Señor. ¿El conflicto? ¿No están ustedes contentos que están fortificados en esta noche? Amén. Le crea fe y fuerza y esperanza a la iglesia. Oh, en Cristo, la roca sólida, estoy parado. Todos los otros terrenos son arena, arenal. 83. Ahora vamos a adorarle por unos 2 o 3 minutos. ¿Lo harían? Cerremos nuestros ojos y levantemos nuestras manos. Hermana querida, denos la nota de yo le amo. ¿Me la puede dar? Yo lo empiezo. Yo le amo. Solo entren en su presencia ahora mismo. Adoren, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora mirémonos los unos a los otros y saludémonos y digamos, yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 84. ¿Qué era el Calvario? Su Cades Barnea. ¿Qué hizo él? Fue allá y dijo, el hombre vive después de la muerte, yo se los probaré. Subió allá a Cades Barnea y tomó el juicio de todos nosotros, el Calvario. Murió por nuestros pecados y cruzó el río de la muerte en ese tercer día. Él regresó. La piedra bajó rodando por la colina y él salió vivo. Algunos de ellos dijeron, es un espíritu. Él dijo, palpadme. ¿Tiene un espíritu carne y huesos como tengo yo? ¿Tienen algo de comer? Ellos dijeron, tenemos un panal de miel aquí y algo de pescado. Dijo, comamos algo. Y ellos lo tomaron y comieron. Él dijo, ¿ven ustedes? Un espíritu no come como yo comí. Lucas 24:36 al 43. Dijo, ahora suban a Jerusalén y empiecen con el evangelio desde allí. Y yo enviaré de regreso a vosotros las primicias de vuestra resurrección, porque yo los resucitaré de vuestra incredulidad de la palabra y los haré tener fe en esto y que crean y estarán por encima del pecado y de toda incredulidad. Y de esa manera, algunos morirán en la primera vigilia, la segunda vigilia. Recuerden, ellos, la séptima vigilia. ¿Se acuerdan de eso? La séptima vigilia es cuando él viene. ¿Qué era la séptima vigilia? El mensaje del séptimo ángel. Primera vigilia, ellos se durmieron. Segunda vigilia, tercera, cuarta, quinta, sexta, por todo, a través de Tiatira y por todas las edades, hasta la vigilia de la Odisea. Pero en la séptima vigilia, la voz vino, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Y qué? Ellas despertaron y arreglaron sus lámparas. Yo le amo, porque están al final. El hermano Branham habla con alguien cerca de la grabación. Él me amó a mí. Alguien le dice al hermano Branham, tengo como tanto así de cinta. Y ¿puedes grabarlo? ¿Tienes tanto así más? ¿Tienes tanto así de cinta? ¿Estás ya al final? ¿La cinta ya está para acabarse? ¿Lo grabarías? Allá en la cruz. Oh, hermano, hermana Ruth, no quise decir que dejara de tocar. Yo creí que estaba tratando de que se cantaran completamente estos hermosos cantos. Yo deseaba conseguir esa cinta. ¿Ven ustedes?
lo que estaba tratando de hacer era grabar estos cantos, ¿ven? Mientras se cantaban. ¿No aman eso? La congregación dice amén. 86. Ustedes saben, yo amo ese buen canto antiguo, pentecostal, pero yo siempre he dicho que me desagrada una voz que se ha entrenado demasiado y a uno que sostiene su respiro hasta casi desmayar y hace chillar la voz. Ellos no están cantando, están haciendo un ruido. ¿Ven? A mí me gusta ese buen canto antiguo. Ustedes saben, del corazón, como por ejemplo, amén, amén, amén. ¿No les gusta a ustedes? La congregación dice amén. A mí me gusta. Fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Los demonios temblarán y los pecadores despertarán. Fe en Jehová hará que todo se sacuda. Amén. 87. Hará que el reino del diablo se desmorone y caiga. Hará que estallen esas grandes palabras con toda la fuerza. Así ha dicho el Señor. Esa palabra atómica de Dios sale allá y desintegra el reino de Satanás. Amén. Entonces, firmes y adelante, huestes de la fe. Correcto. Muy bien. Cantémoslos todos otra vez, con toda la voz, con sus ojos cerrados y sus manos levantadas. Yo le amo. Bien, hermana querida. Bien, yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Padre Celestial, en tus manos encomendamos nuestro ser. Haz con nosotros lo que te parezca. Estamos confiados que tú nos usarás, Señor, para traer luz a otros en nuestra comunidad y a donde quiera que seamos dirigidos. Y Dios, cuídanos ahora y protégenos hasta encontrarnos otra vez. Trayendo las preciosas gavillas, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora ha sido un placer haber estado con todos ustedes en esta noche y tener este tiempo de compañerismo. Voy a regresar al púlpito a su amado pastor, el hermano Cunie. Bien, hermano Cunie. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga a la lectura, mis amados hermanos, hermanas. Hemos concluido de esta manera este gran mensaje titulado El conflicto entre Dios y Satanás. Servicio realizado en Charlottesville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de mayo del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo de inmediato. Vamos a pasar a la lectura del siguiente mensaje, titulado Poniéndonos al lado de Jesús. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de junio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 7. Amén, hermanos, iniciando este nuevo mensaje, poniéndonos al lado de Jesús, párrafo 1. ¿Es algún lugar en Louisville donde ustedes comen y se llama el restaurante Dog's Patch? Yo obtuve uno hoy. Cuando alguien come ahí, entonces ellos, del dinero que ustedes les dan, ellos envían a la iglesia el diezmo. Es un lugar en el 319 al oeste de la calle Jefferson. Me supongo que por eso Billy lo tenía puesto aquí, era para que ellos pudieran verlo. Eso es muy bueno. Ahora, hermanos, yo no conozco cuál es su procedimiento en las reuniones de hombres, lo que hacen ustedes o cómo llevan a cabo sus reuniones. Y si me salgo aquí del horario, pues fuera de la rutina regular, pues déjenmelo saber. Se propuso esta noche y yo pensaba mientras cenaba, no hace mucho, con nuestro muy amado pastor, el hermano Neville.
y le estaba diciendo a él algo que estaba en mi corazón. Pensaba que si reuniéramos a un grupo de hombres y a los ministros, los que son aquí nuestros colegas del Evangelio y hombres, podríamos hablarnos el uno al otro en una forma que no podríamos hablar ante el público, porque somos todos y somos hombres que entendemos como hombres, hombres cristianos, y de esa manera. Normalmente en una congregación, en un grupo, uno dice algo y uno lo inclinará un poco de esta manera y otro lo inclinará de esa manera. Y entonces se pierde todo. Pero hemos venido esta noche para tratar de decirles lo que tengo en mi corazón concerniente a la iglesia y su lugar y su posición. Y entonces si terminamos a tiempo, les quisiera hablar solo un poquito sobre la palabra. Si todo está bien, solo para establecer eso. Así que primero tendremos nuestra parte del negocio o la parte que me gustaría expresarles. Y me supongo que quizás ustedes se despiden a la hora normal, cerca de las 9:30 o algo así, como cada noche. Bien, trataré de no retenerlos mucho tiempo. Mañana es sábado y es un gran día comercial, pero ahora tenemos que conseguir nuestros comestibles y demás cosas. Quiero decirle al hermano Neville públicamente, ahora quiero decirles a cada uno de ustedes, como si les estuviera hablando en particular a cada uno, porque ustedes son un grupo que es un, realmente pienso y creo que enseño que el hombre, Dios ha colocado al hombre en la jefatura de su iglesia. Ese es su pueblo, ¿ven? Y es como yo estaba predicando allá donde el hermano Junior Jackson anoche, acerca de que Dios fortifica a su pueblo con su palabra. Y fue una mujer que atravesó esa línea y dio lugar al razonamiento. Y cuando lo hizo, Dios para siempre lo ha puesto para que el hombre mantenga su iglesia fortificada por la palabra. Ahora quiero animar al hermano Nepi, solo un poco hablándole en particular. Yo noté anoche que el discernimiento me tocó 2 o 3 veces mientras estaba en el púlpito. Y yo me di la vuelta, porque estoy tratando de mantenerme tan alejado de eso como pueda, hasta que descubra lo que el sueño significó para mí. Aquí no hace mucho, hace algunas semanas, eso permaneció conmigo por mucho tiempo. Lo dije aquí en iglesia, algo acerca del mensaje y discernimiento y demás. Algo no estaba saliendo bien, en mi opinión. Ese tiempo pasó. Y ahora puedo estar equivocado en eso, pero noté que el hermano Neville estaba algo cansado y perturbado. Y entonces yo solo quería que usted supiera, hermano Neville, que usted solamente está participando en este compañerismo con eso. ¿Han notado ustedes lo que Satanás ha tratado de hacer en estos últimos días a los ministros que están asociados en este compañerismo? Solo deténganse por unos pocos minutos y piensen. Aquí está sentado el hermano Christ esta noche. Casi lo mataban allá en la carretera, ¿ven? Y a mí casi me volaba la cabeza con una escopeta o con un rifle, ¿ven? Satanás tratando de quitarnos. Y ahí usted chocó y pudo haberse matado, usted mismo. Y alguna mujer también, ¿ven? Solo los ministros. Miren, al grupo del ministerio solamente, ¿ven? Es Satanás y él está tratando de acabar con nosotros. Párrafo 7. Ahora estamos comprendemos que no estamos reunidos aquí para hablar de alguna clase de negocios. Estamos reunidos aquí para hablar de Cristo y los soportes para tener de dónde agarrarnos y qué hacer para este tiempo presente. Y yo quiero animarle a usted, hermano Neville, sea valiente. No importa lo que venga, lo que pase, lo que acontezca, no deje que nada lo acose, solo párese ahí como la roca de la eternidad. Y Dios hará que todo salga bien. Él le ha probado eso a usted, por supuesto. Eso lo podría haber perturbado a usted. Eso podría haber matado a aquella mujer y eso hubiera estado en su mente el resto de sus días. Y hubiera sido un montón de cosas, pero Dios aún está en el trono. Él permite que esas cosas terminen bien. Él podría habernos tomado también
Y así es que Satanás está combatiendo a la iglesia. Ahora, cuando puse la piedra angular ahí aquella mañana, yo nunca sentí que sería un pastor. No estaba en mi llamamiento en el principio. Y mi primer llamamiento fue para estar en el campo del evangelismo. Eso ya hace muchos años y comencé por aquí en una carpa, allí mismo al otro lado de la calle. Y yo recuerdo cuando el hermano Roy Davis, ahí abajo, y su iglesia se quemó. Ese grupo de gente estaba como ovejas desparramadas sin un pastor. No tenían un lugar a donde ir. Y yo, el señor Mr. Pérez, era el jefe de la policía entonces, y me llamó ahí y me dijo, estamos aquí para ayudarte. Dijo, yo soy católico, pero dijo, esas personas, dijo, ellos no, probablemente tienen su ropa. Era durante el tiempo de la depresión. Dijo, ellos van a otras iglesias y se sienten fuera de lugar, y ellos son buenas personas. Yo conozco a muchos de ellos. Él dijo, Billy, si tú quieres comenzar una iglesia, él dijo, quiero que sepas que te apoyamos en cualquier cosa que podamos hacer para ayudarte. Y yo le agradecí por ello. Tuvimos un día de colecta. Primero oramos y le pedimos al Señor. Y las personas venían a mí y querían construir una iglesia para así tener un lugar a donde ir. Y nos decidimos por este lugar. Una noche como en esta época, o un poquito más adelante aquí, en un pequeño montón de hierbas por aquí mismo, y agua en este charco, y esto había sido como un basurero, pues el Señor me habló definitivamente y dijo, constrúyelo aquí mismo, sin un centavo de dinero, y entre nosotros teníamos como 80 centavos o un dólar, y eso es, por supuesto, ustedes se reirían de eso ahora, pero hermano, eso era bastante dinero entonces. Cuando algún vecino cocinaba una olla de frijoles e invitaba al vecino, el cual no había comido nada por 3 o 4 días, a venir y comer un poco de ellos. Esos eran tiempos difíciles. Muchos de los jóvenes nunca vieron aquello, pero esos eran tiempos difíciles. He visto el tiempo en que se podía pasar por esta iglesia el plato de la ofrenda 2 o 3 veces y conseguir 30 centavos de un lugar completamente lleno. Y eso rogándoles. Eso sería, usted probablemente conseguía 30 centavos y tenía una buena ofrenda, ¿ve? Era realmente un tiempo difícil. No teníamos nada con qué construir, sin embargo, el deseo de la gente era de construir una iglesia para que pudiéramos tener un lugar a donde ir, porque en aquellos días el mensaje, pues, ustedes piensan que se piensa mal de esto ahora, deberían de haberlo conocido entonces, cuando no había nadie. Y entonces este bautismo en agua en el nombre de Jesucristo y las bendiciones y cosas en que creemos y por las cuales nos paramos. Así que en mi corazón yo hice una promesa a Dios que permaneceríamos aquí y construiríamos el tabernáculo. La mañana en que pusimos la primera piedra angular, él me encontró allí en una visión como a las 8 de esa mañana, cuando yo estaba sentado ahí observando la salida del sol. Justamente como en esta época del año, y él me había dicho después de que él me había encontrado ahí en el río, aquello, cuando el ángel del Señor apareció en aquella luz, y yo lo vi de lejos, parecía como una estrella, y llegó exactamente a donde yo estaba, y aquellas notables palabras fueron habladas, y entonces me propuse conseguir un lugar en donde la gente pudiera adorar. Ahora yo mismo pensaba, no es para mí, no es nada para mí, sin embargo, cualquier cosa relacionada con Dios es parte de mí. No importa si es cualquier cosa que... Dios te bendiga, hermana Rosalía. Continuamos con la lectura y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje poniéndonos al lado de Jesús. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de junio del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Edith, en los párrafos 8 al 14, por favor. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, poniéndonos al lado de Jesús. Párrafo 8.
Ahora, yo mismo pensaba, no es para mí, no es nada para mí. Sin embargo, cualquier cosa relacionada con Dios es parte de mí. No importa si es cualquier cosa que es para los hijos de Dios, es para mí, aunque sea mí. Debe hacer esto o hacer aquello. Es mi deber vigilar por la herencia de Dios sin considerar dónde ella esté. ¿Ven? Como si usted dijera, bien, como si usted fuera un muchachito, diría, mi asunto es solo cortar la leña, no llevarla a la casa. Deje que Juan la lleve. No me importa si cae nieve sobre ella. Si llueve, deje que él salga y la recoja. No. Es su deber como un hijo de ese hogar, el ver por su mamá que esa leña no se moje, ¿ven? Llevarla. 9. Si dice, pues, Fran debió haber ido a conseguir el agua, no es asunto mío. Pero si Fran no trajo el agua, es asunto suyo encargarse del agua. Eso es todo. Ahora, así es como funciona, y así es como funciona en la familia de Dios también. Si algunos de ellos dijeron, el otro, no hace mucho, dijeron, deje de predicar en la forma que usted lo hace. Válgame, usted va a echar a perder cada amistad que tiene y todo lo demás. Dijeron, deje eso quieto, yo sé que es incorrecto, pero vaya, eso no es asunto nuestro. Bien, entonces, ¿de quién es el asunto? Si eso está incorrecto, alguien tiene que hacerlo, así que hagámoslo. Y así es como yo me siento con respecto a la iglesia. 10. Los programas de construcción y demás cosas han subido y bajado. Y han habido pros y contras en cuanto a la construcción y así por el estilo. Uno la quería y el otro no la quería. Y esto, aquello, usted lo encuentra así. Uno encuentra que mientras trata con ministros, con hombres de negocios, con logias, donde quiera que uno vaya, donde tenga un grupo de hombres, uno encuentra diferentes ideas. Y por lo tanto, se debe tener una persona en la cual poner confianza y elegir esa persona y todos trabajar con eso, así como en el ejército. Tiene que haber, uno es el general, ese es el cuartel general. El capitán dice esto, él es el capitán de aquel grupo. Pero entonces el general puede cambiar sus órdenes. Y el principal comandante general, por supuesto, es Jesucristo en la iglesia. Y sus miembros son sus capitanes de la compañía, que le están representando aquí en la tierra. 11. Y ellos han tratado muchas cosas aquí en el pequeño tabernáculo. Y finalmente me mantuve callado en eso, solo para ver, después de haberlo construido. Y entonces el Señor me llamó al campo ministerial hace como 15 años y dejé la iglesia, pero todavía no puedo deshacerme de ella. Siempre he mantenido mi nombre ligado a ella para que yo pudiera tener voto. Si alguna vez algo errado comenzara aquí, yo tendría el derecho de venir y tenerlo, porque yo he sudado por muchos años detrás de este púlpito. 16 años aquí para mantener todo correcto, cuando toda clase de ismos y entradas y salidas y toda clase de sectas. Y al ser interdenominacional, todo lo que vino en esta dirección y por la ayuda de Dios nos paramos aquí con el evangelio sin adulteración. Y aunque permanece igual esta noche, y por eso nosotros, pero han habido ocasiones cuando han tratado de vender esta iglesia a mis espaldas, y otras cosas como esa. Si mi nombre no estuviera en el registro, pues de seguro estaría en una horrible situación esta noche, ¿no? Y no fui yo. Fue Dios, por supuesto, que... Y entonces, como lo veo ahora, viniendo al lugar en que está, y estamos viviendo en una gran hora, todavía me interesa decir algo de esta iglesia, ¿ven? Porque es una parte de mí. No importa si yo estoy aquí o no, todavía es una parte de mí. Y es mi deber el ver que funcione limpia, clara, y lo mejor que yo pueda, para el reino de Dios. Y estoy muy agradecido que en estos días
13. Veo que tiene pequeños satélites, por lo cual estoy muy agradecido. El hermano Crase aquí y su grupo de Seyer Boom, y el hermano allá atrás, que ha tomado el lugar del hermano Snedding en Utica, y el hermano Rudel aquí, y el hermano Junior Jackson, y esos preciosos muchachos, quienes son hombres finos, maravillosos hombres de Dios. Ellos predican este evangelio. Ahora, ellos quizás, uno podría diferir un poquito sobre alguna cosa u otra. Eso solo es humano, aún entre el grupo de los ministros. Y si ministros tienen una pequeña diferencia, no habrá una sombra de una diferencia en eso. Quizás uno podría decir, yo creo que el milenio vendrá y Jesús estará sobre un caballo blanco. Y otro dice, yo creo que cuando él vendrá sobre una nube blanca. Bien, mientras ellos crean que él viene, esa es la cosa principal, ¿ven? No importa cómo él venga, solo ellos creen que él viene y se están preparando para eso, y de esa manera. 14. Ahora, he tratado de encontrar y he estado estudiando, ahora lo he dicho ante la congregación, he estado estudiando la iglesia primitiva y he observado la manera en que esos hombres ungidos prepararon la casa del Señor y el orden de adorar al Señor en la casa. Y eso me impresionó en gran manera y prediqué aquí hace algún tiempo sobre el tema de Joel 2. Yo os restituiré, dice el Señor, todos los años que se comieron la langosta y la oruga y el revoltón y demás. Y comencé a estudiar sobre aquello acerca de lo que aquellos hombres hicieron y la manera en que ellos cuidaron de la iglesia que Dios les había dejado para supervisar. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Poniéndonos al lado de Jesús, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 1 de junio del año 1962. A continuación, hermana Erika, párrafos 15 al 21. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, poniéndonos al lado de Jesús, del año 620601, párrafo 15. Ahora, vamos a comenzar con la iglesia primitiva y ver por cerca de 5 minutos lo que ellos hicieron y entonces puedo mostrarle la visión que yo tengo para el futuro. Ahora, en el principio la iglesia fue inaugurada en Pentecostés, y ahí el Espíritu Santo cayó sobre aquellos, los 12 que Jesús había escogido, y uno de ellos había caído y ellos habían escogido a Matías para que tomara su lugar, y el Espíritu Santo esperó hasta que todo esto estuviera en orden antes de que llegara. Ellos tuvieron que escoger uno que tomara el obispado de Judas, que cayó por transgresión para cumplir la escritura. 16. Y yo creo que todas estas cosas tienen un tiempo de demora, espera, pero está esperando el tiempo del cumplimiento de la escritura, hasta que todo esté correcto, todo en orden, esperando. Muchas veces nos ponemos pacientes, impacientes, como un niño, nosotros tenemos grandes esperanzas y muchas veces saltamos adelante y eso solo obstaculiza la obra, hasta que la obra nos alcanza. ¿Ven? Nosotros debemos movernos reverentemente, teniendo un propósito en el corazón, que si Él deseara usarnos de tal y tal, pero esperemos hasta que Él abra el camino, porque Él tiene que ir adelante de nosotros. ¿Recuerdan ustedes a David cuando iba a la batalla aquella noche? Él estaba preocupado por aquella batalla, y Él se recostó bajo aquellas balsameras hasta que escuchó al Señor en el ruido de las hojas que iba delante de él. Entonces él fue con valor porque él sabía que Dios había ido delante de él. Y nosotros tan solo hiciéramos eso, hermanos, sabiendo que la batalla debe venir, pero debemos esperar hasta que veamos la mano de Dios ir delante
de nosotros para abrir el camino. 17. Ahora, yo he notado cómo las iglesias, el evangelismo comenzó esparciándose a todas partes, y entonces tomaremos, por ejemplo, Pablo, llegando a ser un gran misionero a nuestro pueblo. Nos enteramos de que él iba a donde quiera que el Señor lo guiaba. Y él estableció a la iglesia y era una nueva fe. Las iglesias de aquellos días, como en Asia Menor, a través de toda Europa, ellas no creían en ese mensaje, y cuando él había predicado el mensaje y muchos fueron convertidos a ello, entonces no había nadie. Si él dejaba a la gente en aquella condición, ellos se extraviarían de regreso a sus dioses paganos y al judaísmo y a lo que fuera, porque la gente no tenía a nadie de que les enseñara. Y los convertidos, ellos no tenían ningún lugar a donde ir, así que Pablo estableció iglesias en diferentes lugares de la nación. En cada una de estas iglesias, él dejó a alguien que estaba en orden, un hombre que era digno de confianza, un hombre que era conocido como un pastor, ovejero o un... Entonces, después de que esta iglesia entonces llegó a ser, otras pequeñas iglesias salieron de ella. Hombres jóvenes y ancianos se levantaron y formaron iglesias de ahí. El hombre que estaba sobre la primera iglesia era llamado el obispo, y luego los suyos que salieron de él, sus hijos, eran llamados ovejeros o pastores. Y entonces este grupo de pequeñas iglesias, todas regresaban a este obispo. 18. Como en el tiempo de Irenio, él continuó en la misma manera, Martín continuó de la misma manera, Policarpo continuó de la misma manera, y así a través de las edades ellos tuvieron eso. Y entonces el apóstol de la iglesia, el apóstol que era el Pablo, y cuando Pablo partió, Juan se quedó con la iglesia. Y cuando Juan partió, Policarpo la tomó. Cuando Policarpo partió, Irenio la tomó. Y de ahí en adelante, Martín, etc. Así se mantuvo marchando hasta que la iglesia católica romana desbarató todas las cosas y las quemó y las esparció. Y el revoltón se comió esto y el pulgón comió aquello, etc. Comió aquello hasta que lo redujeron hasta el tallo. Ahora, pero Dios prometió restaurar otra vez esa misma cosa. Yo creo que con todo mi corazón que estamos viviendo los últimos días, yo creo que no hay mucho que rompería esta cualquiera. Y mi interpretación de las Escrituras puede estar equivocada, que Jesús no podría venir esta noche. Yo creo que lo poquito que resta para ser cumplido podría cumplirse antes del amanecer. Y yo veo, y yo puedo estar errado en el tiempo de ese cumplimiento, pero está a la mano. Él, yo creo eso. Y recuerden, Pablo creyó eso. Juan creyó eso. Policarpo creyó eso. Irenio creyó eso. Martín creyó eso. Y todos los demás y lo creyeron. 19. ¿Qué si Dios le hubiera dicho a Juan, el revelador, ahora habrán 2000 años antes de mi venida? Juan hubiera venido y le hubiera dicho a la iglesia, pues bien, me imagino que debemos comer, beber y gozarnos porque habrá muchas generaciones, ¿ven? Jesús no viene por 2000 años, ¿ven? Así que, ¿ven? La iglesia hubiera estado suelta, no hubiera estado en línea, no hubiera estado esperando, al fin y al cabo con sus esperanzas. Si usted se duerme en esa vigilia, usted ahí despertará con esas mismas esperanza, porque eso no va a impedirlo en ninguna manera. Usted estará ahí a tiempo de cualquier manera, ¿ven? ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, cuando San Martín despierte en la resurrección, San Pablo, todo el resto de ellos, será para ellos como si hubieran estado en la batalla, luchando, porque ellos salieron bajo aquellas mismas esperanzas, esperando su venida. Y habrá un clamor que vendrá y subirá toda la iglesia. ¿Ven ustedes? Así será. Así que no importa. 20. Vean, debemos de estar buscándole a él ahora mismo. Aún no sabemos. Eso posiblemente podría ser. Podría ser de que de aquí a 100 años. Podría ser 500 años, 1000 años, 10.000 años. No lo sé. Nadie lo sabe. Pero digamos, por ejemplo, que viviéramos cada día como si él viniera ese día. ¿Ven? Si nosotros viviéramos como si él viniera este día, cuando despertemos, si dormimos y despertamos en la resurrección, será como si acabáramos de dormirnos y acabáramos de despertarnos.
la trompeta sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Nosotros que vivimos y permanecemos seremos arrebatados juntos con ellos para encontrar al Señor en el aire. ¿Ven? Así será de reciente. 21. Pero por ahora, hasta ese tiempo, hasta que Él venga, queremos vivir cada día como si Él pudiera venir el próximo momento, porque podría ser el fin de su vida en ese momento. Usted no sabe cuándo va usted a partir. Este puede ser alguno de nuestros últimos respiros. Lo tenemos en nosotros ahora mismo, así que usted quiere vivir como si fuese, como si fuera. Pero ahora, para avanzar, tenemos que dejar huellas aquí en la arena del tiempo, para que otros puedan ver. Si Pablo no hubiera seguido en la manera que él lo hizo, entonces Juan no hubiera sabido cómo seguir. Si Juan no hubiera seguido adelante, Policarpo no hubiera sabido cómo seguir. Si Policarpo no hubiera seguido adelante, Irenio no hubiera sabido cómo seguir. Y si Irenio no hubiera seguido adelante, Martín no hubiera sabido cómo seguir. ¿Ven lo que quiero decir? Cada uno tiene que dejar huellas en la arena del tiempo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Poniéndonos al lado de Jesús. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de junio del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 22. Dice, bien, si yo pensara que hubiera una denominación o algún otro grupo de creyentes que tuviera algo mejor de lo que nosotros tenemos aquí, hermanos, yo desearía unir este pequeño cuerpo con eso rápidamente. Yo he esperado, yo he anhelado, he estado bajo expectativa y he creído que uno grande aparecería algún día. O quizás el gran profeta que he mencionado vendrá, el Eliseo. Yo siempre he creído y pensado que tal vez, o quizás, yo viviría para ver el día que, cuando yo pudiera cambiar, cuando yo viera a aquella persona levantarse en la escena, entonces yo podría tomar mi pequeña iglesia y decir, hermanos, este es el hombre que hemos esperado. Este hombre, él es aquel. Yo he esperado aquello. Y si en realidad aquello ha pasado, entonces estoy esperando para decir desde aquí arriba, hermanos, este es aquel. Viniendo de aquí, ven, y yo quiero ver que la iglesia permanezca así. Debo de haber pisado algo o hecho algo y le dio más vida a esa cosa. El hermano Bracken pisa los cables del micrófono afectando el sistema de sonido. Amén. Así que ahora me gustaría decir esto, que ahora que esta es una iglesia establecida. Párrafo 23. Déjenme detenerme otra vez solo un momento. Cuando yo fui a Bombay, yo cuento esa como mi más grandiosa reunión por los efectos que tuvo en la gente. Y yo, sin África, ellos dicen que 30.000 vinieron a Cristo de una vez. Entonces había 150 o 200.000 que vinieron a Cristo de una sola vez, de aquel medio millón ahí. ¿Qué podía yo hacer? No había nada. Quizás, tal vez digamos que solamente hubo 100.000 de ellos. No había iglesia, nada que yo pudiera hacer. No había nadie a quien entregarlos. El mensaje que yo creía. No había ni una sola denominación pentecostal que cooperara conmigo. Y todas aquellas almas probablemente se volvieron a las citas. Jainos, budismo y todo lo demás de donde salieron. No había lugar donde ponerlos. Ahora, esa es una vergüenza, esa es una desgracia, ven, porque yo no tuve cooperación por causa de la posición que yo tomo, ven. Párrafo 24. Bien, en África, yo fui ahí bajo los auspicios de la MADF y Misiones Africanas de Fe. Y cuando lo hice, por supuesto, no puedo estar de acuerdo con ellos. Ellos bautizan a la gente en un bautismo trino, tres veces hacia adelante y otra bautiza tres veces hacia atrás. Una por un Dios, el Padre, la otra por otro Dios, el Hijo, la otra por otro Dios, el Espíritu Santo. Y bautizando tres veces diferentes por tres dioses diferentes y todas las tonterías como esas.
Y tal vez la reunión en Durban, no teniéndola correctamente, y la gente viendo tales diferencias entre la fe pentecostal y etcétera, esa gente no sabía qué hacer. Ellos no tenían lugar a dónde ir. Párrafo 25. Tal vez, ¿qué si nosotros tuviéramos un avivamiento aquí, hermanos? Permítanme ponerlo de esta manera. ¿Qué tal si apenas hubiéramos terminado un gran avivamiento y ustedes, hermanos, acabaran de convertirse y no hubiera una iglesia de esta clase en ninguna parte del país y yo hubiera sido el evangelista y ahora yo estoy partiendo y puedo ser que ustedes nunca me vean otra vez? ¿Qué harían ustedes? Ustedes se sentirían como ustedes no sabrían qué hacer. Ustedes no pueden regresar a aquel lodazal otra vez. Ustedes no pueden regresar ahí con sus esposas a usar pantaloncitos cortos y a sus juegos de naipes y bailes y cosas como esas y jamás quedar satisfechos otra vez. Ustedes han venido a vida. Ustedes se han elevado de aquella cosa. Ustedes han venido a un lugar en que en vez de decir, este es nuestro credo, decir, esta es la palabra de Dios. Y ustedes ahora viven por esto, lo que esto dice, y no lo que... Y ustedes van allá y lo escuchan y lo oyen ir allá y jugar bunco, juego de cartas que se juega en algunas iglesias. Y tienen un baile, y esto, aquello y lo otro, y un pedacito de mensaje que no tenía nada que contenido acerca de algún alcalde o algo que iba a ser elegido o alguna clase de asunto político. Y lo cortan en 10 o 15 minutos, después que ustedes han estado sentados ahí día tras día y grandes jubileos gastronómicos de la palabra y cosas. Ustedes no sabrían qué hacer. Ustedes estarían tan agobiados con eso, a tal grado que algunos de ustedes, miembros laicos, se sentirían con deseos de comenzar una iglesia y comenzar a predicar ustedes mismos, porque su corazón ardería por la palabra de Dios. Y ustedes se sentirían mal por la gente que se sentía igual que ustedes ahora. ¿No es eso correcto? Párrafo 26. Aunque usted supiera que Jesús viene, pensara que viene mañana. Sin embargo, usted desearía hacer algo hoy por esas personas que son conciudadanos del reino de Dios, que se unieran. Usted querría compañerismo con ellos. Eso es correcto. Así que si es de esta manera. Ahora, yo creo con todo mi corazón que el Señor me ha ayudado y me ha usado para encabezar un gran avivamiento, uno de los más grandes que alguna vez haya conmovido al mundo desde los primeros días, a través del mundo. Nosotros sabemos eso, es correcto. No había nada en aquel tiempo y él me encontró ahí en el río y me dijo que el mensaje que yo tenía precursaría la segunda venida de Cristo. Y me supongo que no hay nadie aquí esta noche que estuvo ahí aquel día. Eso hace cerca de 32 años, cuando aquella luz apareció y parado ahí mirándola yo directamente y centenares de personas parados ahí viéndola, descendió y aquella voz habló. Años después, es extraño que la cámara tome la misma fotografía y que se vea la misma cosa exactamente lo que les dije allá en el río. Ahora, yo puedo estar equivocado en muchas cosas, hermanos, pero yo no quiero ser un hipócrita. Yo quiero ser honesto y recto con ustedes. Párrafo 27. Y entonces otra cosa. Si me hubiese ido, lo que nosotros nunca hubiéramos construido una iglesia aquí como esta. Es difícil decir que tuviéramos, ¿ven? Si yo me hubiera ido, pero el Dios del cielo puso en mi corazón construir esta iglesia aquí. Y entonces cuando Él me llamó, Él... al evangelismo. Hemos tenido pastor tras pastor y demás, pero ahora nosotros tenemos un precioso hermano aquí, quien es de la fe y cree el mensaje. Tenemos otros hermanos aquí que creen el mensaje, teniendo cosas. Estoy hablando muy fuerte, hermano Willy. Hermano Branja tiene una conversación con el hermano Willer. Tenemos el material. Párrafo 28. Y ahora, usted dice, bien, hermano Branham, si ellos no escucharán estas señales y maravillas del gran Dios del cielo, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros? Bien, ¿qué si San Pablo hubiera tenido esa misma idea? Bien,
¿Qué? Pero no fue así. Aquellos obispos permanecieron tan leales al mensaje. Y ellos y Pablo, de vez en cuando, después de hacer sus rondas, ustedes han leído en la Biblia, cómo él visitaba nuevamente a estas iglesias, hablaba con los pastores y con los obispos y demás, y tomó ayuda de la gente y tuvo un gran tiempo de compañerismo, como un avivamiento, a gran tiempo de jubileo, y el Espíritu Santo caía sobre ellos y salían los mensajes. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje, poniéndonos al lado de Jesús, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de junio del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 29 al 33. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, poniéndonos al lado de Jesús. Párrafo 29. Miren cuando él fue allá donde Felipe. Aún las hijas de este profetizaron y dijeron, hay cadenas y prisión esperando a nuestro hermano cuando él llegue allá. Él apenas había salido al patio y allí venía Agabo, un profeta, caminando. Miró al otro lado de la calle y nunca había visto a Pablo antes. Él, superintendente general de todo aquel grupo de iglesias por toda Asia. Y él se encaminó hacia allá y jaló un cordón de su lado con el que tenía amarrado su vestidura. Ató sus manos y dijo, así dice el Señor, cadenas y prisión le esperan allá a aquel que usó esto. ¿Ven? Profetizando. Pablo dijo, lo sé, lo sé. Pero no quebranten mi corazón ahora. Déjenme terminar mi marcha. Él estaba cansado, él estaba agotado y él estaba prosiguiendo y dejando su obispado con Timoteo. 30. Ahora, tenemos que pensar en la gente joven. Nosotros tenemos niños. La mayoría de los que están aquí, hombres casados, tienen hijos. Bien, ¿qué de los que están por venir? ¿Ven? Como yo solía protestar acerca de los que echaban sus redes al río y sacaban aquellas percas, tipo de pez, y las bebidas, borrachos y cosas, yo los he visto apilados tan alto como este techo aquí, percas grandes y buenas, tiradas allí, la peste estaría por todo el río. Yo fui allá como un guardabosque para hacerlos parar de hacer eso. Recibí una carta. Déjenlos en paz. ¿Qué va a hacer uno? Eso pertenece a Kentucky. Ahora, los guardianes de Kentucky no pueden venir hasta aquí porque está fuera de su territorio. Los guardianes de Indiana no tienen nada que decir porque las aguas pertenecen a Kentucky. Ahí lo tiene usted. No se puede hacer nada. Yo dije, yo tengo un niño que estoy criando, al que le gustaría pescar, pues pondrían su foto en el periódico si él pescara cualquier pescadito dentro de 20 años. Si dejan que eso continúe así, esas redes, trampas y todo lo demás. Y prácticamente hemos llegado a eso ahora, ¿ven? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que pensar en los que vienen. 31. Así es que tenemos que pensar en los otros que vienen detrás de nosotros, estos jóvenes y demás, y un lugar para nuestros hijos. Nuestras hijas, nosotros no las queremos ver afuera en el mundo en estas cosas como esa. Queremos que esas niñas se críen como sus madres y tenemos que hacer los arreglos para eso. Y si no hay un porvenir, no sabemos eso. Si no hay un porvenir, no hemos hecho nada más que estar en los negocios del maestro y ser encontrados en nuestro puesto de deber cuando él venga. ¿Ven? Así que yo sugeriría esto. Si lo sugerí al hermano, se lo sugerí al hermano Neville. Continuemos esto con lo que hemos hecho. Dejémoslo todo de la manera en que está. Estoy agradecido por estos jóvenes ministros. ¿Ven? En realidad, en el día del juicio,
por todo este valle por aquí no habrá ninguna excusa, porque tenemos pequeñas iglesias establecidas en todas partes, puestos de avanzada, puestos donde escuchaban, esperando. Anoche yo estaba en la iglesia de un hermano y pregunté si todos ahí estaban fortificados tras la palabra, y todas las manos fueron levantadas. Ahora, eso me hizo sentir bien, ¿ven? 32. Ahora, lo que yo pensaría sería esto, hermanos, que como en la iglesia aquí, ahora yo, mi ministerio tiene, a lo mejor de mi entendimiento, hay 4 cosas que se pueden hacer. Y pudiera ser que ninguna de las 4, pero es el único punto de vista en el que puedo pensar. Si aquel que me habló allá en el río, y esto es todo lo que queda para la iglesia gentil, la cual comprendemos en Apocalipsis que dice 1, 2, 3 capítulos a la iglesia. La iglesia sube en el capítulo 4. Ya no regresa más hasta el capítulo 19. Eso es después del periodo de la tribulación, cuando Dios llama fuera a los judíos. Eso es correcto. Y como Enoc, él subió antes de que una gota de lluvia cayera a la tierra. Él se había ido. Entonces llegó la tribulación. ¿Ven? Noé estaba en el arca antes de que ninguna tribulación llegara. Lot estaba fuera de Sodoma antes de que ninguna tribulación llegara. ¿Ven? Y la iglesia se habrá ido antes de que llegue cualquier periodo de tribulación. Ahora, durante la tribulación que habrá, la virgen fatua será cazada por el dragón. Arroja agua de su boca, lo cual significa multitudes y pueblos, ejércitos, que buscarán y tomarán a esta mujer, el remanente de su simiente, y la matarán. Ahora, eso será en el periodo de la tribulación. Pero la iglesia se irá al hogar. Ahora, si aconteciera mañana, no nos impediría seguir hoy. Hagamos que hoy cuente. 33. Ahora, lo que yo pienso de eso allá, si aquel ángel que me dijo aquellas palabras, dijo: así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, ven, tu mensaje. Yo iba a llevar este mensaje, el cual precursaría la segunda venida de Cristo. Bien, si esto ha sido eso, entonces estamos muy, muy cerca, hermanos, porque la hora y la luz del mensaje casi se ha apagado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, con este glorioso compañerismo. Por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje titulado Poniéndonos al lado de Jesús. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de junio del año 1962. Agradecidos a Dios y a todos vosotros, vamos a orar en gratitud de este glorioso momento. Muchas gracias, Padre Eterno, por este privilegio, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de entrar en la escena de tu palabra, así como en el tiempo de Noé. Padre amado, había la hora, la orden también de que entrara Noé al arca. Y todos no querían entender ni creer, pero habían otros que parecía que sí creían. Entonces, oh Padre amado, lo mismo, así como dices tú, como sucedió en el tiempo de Noé, así será en el tiempo del fin, oh Padre amado. Entonces, miramos de que, entrando a la palabra, oh Padre, por santificación, justificación y bautismo del Espíritu Santo, 3 pisos había en el arca. Aquí hay 3 cosas también que podemos entrar en la palabra, Señor, justificando, santificando y bautizando en fuego del Espíritu Santo a través del bautismo. Padre, muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor, juntamente te decimos, Señor, Dios Todopoderoso,
Muchas gracias por este privilegio que tú nos das de día a día de continuar con este glorioso compañerismo, Señor. Permite esforzarnos más, que tu palabra sea llegada a gloria, oh Padre, en cada uno de vuestros corazones, Padre. Te lo pedimos, Señor, que nos guíes en cada momento, en cada instante, Señor. Sabemos de que tu palabra controla cada instante, en cualquier lugar, en cada minuto, Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Tabernáculo, en sinceridad.
trompeta.